Bienvenidos una vez más a Dragon Heist, el golpe de los dragones. Volvemos a encontrarnos otra vez con Rocío como Harka, Ares como Cornelia, Rafa como Driel, Naikari como Leorin e Íñigo como Tizu Pluma Gris. Y tenemos un invitado especial que es Baby Yoda. Todo mejora con Baby Yoda. Yes, magnífico. Que vuelva. No. Saldrá ocasionalmente a lo largo de la partida, ¿vale? Por ahí aparecerá en momentos clave. Cosas importantes antes de empezar. Recordemos que nos está hosteando los streams Éxito Crítico, que es un grupo de gente muy maja que se dedica a hacer streams de partidas de rol. Esta es una de ellas, pero hay muchas más en el canal. Son muy guapos también. Sí, también son muy guapos. Hay muchas más en el canal. Podéis seguirnos en @éxitocrítico en Twitter. Podéis buscarnos en Twitch por el mismo nombre. Y lo mismo. Bueno, en YouTube es XD Factory. Pero si ponéis Éxito Crítico también nos encontráis. Y también tenemos un canal de Discord, que probablemente mientras esté emitiendo esto pongamos el enlace en el chat. Si no, en cualquier momento visitáis nuestro Twitter y ahí tenéis todos los enlaces. También tenemos la página web allí en el que es exitocritico.es, que también estarán los enlaces de Twitter. Luego, aparte de eso, también aprovecho para recordar las partidas que tenemos en este momento, que son Memorias de Areya, que masterea Mon. Tenemos los recios de Rufo, que masterea Sublime, Mario. Tenemos también la maldición de Strahd, que masterea Drago. En esa partida también estoy yo. Y tenemos esta partida, que ya nos hemos presentado. Otra cosa más. En las diferentes partidas tenemos gente que hace cosas. Tenemos a Adela, tenemos a Toñi, tenemos a Íñigo, que son ilustradores y dibujan muy bien. A veces también hacen diseños, hacen concept art, no solo ilustración. Podéis ver sus perfiles si seguís Éxito Crítico, le estamos dando bombo. Si me seguís a mí en Twitter también le estamos dando bombo. Íñigo, date bombo por redes. Y eso es. Y luego, por último, recordar que tanto Rocío como Rafa como Naikari son escritores y también tienen cosas muy chachis hechas que podéis encontrar en sus perfiles, o si queréis enteraros seguro que les podéis preguntar directamente en el chat o lo que sea. Y eso, que tienen cosas muy chulas. Comprad sus productos, comprad Prácticas Magias, comprad Hijas de Lilith, comprad Compañía Amable, comprad Compañeros de Caza. Eso es. Y ahora sí, hecho las presentaciones y los anuncios, podemos dar comienzo a la sesión, que voy a empezar con un pequeño resumen, porque es importante en esta sesión recordar lo que pasó en los últimos minutos de la anterior sesión, y es que hubo una explosión en el callejón del troll, que volatilizó parte del pavimento y de las estructuras de la zona, del mercado. Había gente chamuscada, gente que salió por los aires, había bastantes cadáveres y por suerte no estaban involucrados nuestros protagonistas, pero por desgracia uno de los cuerpos que estaban tendidos en el suelo era el de Nat, la niña de los pillastres, la niña que habían adoptado. Así que lloremos. Más o menos. Por suerte, Odriel la consiguió revivir con su magia. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a la sesión. Voy a poner la música otra vez en bucle, perdón, que no la había puesto en bucle. A ver. Ahora sí. Ya estamos. De acuerdo, pues os encontráis con el mismo percal que dejamos atrás. ¿Recordáis eso? ¿Cómo reverberaron los cristales cuando se produjo la explosión?
cómo salisteis y todo era humo. Visteis trozos de escombros salir despedidos. Y cuando os acercasteis al sitio, lo que os llamó la atención fue los cadáveres. Fueron los cadáveres que había por el suelo, los heridos. Y entre ellos, Nat, que es con quien estáis en este momento, si no recuerdo mal. Odriel, seguro, porque estaba atendiéndola. Vale. Pues, Odriel, tienes entre tus brazos a la niña, que respira y tiene pulso, pero no parece reaccionar. Cuando le impones las manos, ves cómo la vida llena su pecho y abre ligeramente los ojos, pero los vuelve a cerrar enseguida. Aún así, tú crees que está fuera de peligro. Estaba con Harka, creo, ¿no? ¿No acabábamos de llegar del templo? Estabais todos. Sí. Estábamos todos. Y os acercasteis, Cornelia, Harka y Odriel, los otros dos niños, ¿dónde están? Estaban con ella. Se han separado para dejar espacio a Odriel para... A ver, están algo chamuscados, pero están bien. Voy a ponerles las manos en los hombros y voy a decir... Vamos, adentro. ¿Odriel? Creo que está bien, pero quizá deberíamos tumbarla y que descanse o algo. Dentro. Vamos a alejarla de los escombros y de el fuego. Y deberíamos volver a salir e intentar ayudar a... Sí, pero cógela. Llevada la niña dentro, Tizu y yo nos quedamos aquí. Vamos a intentar ver si hay alguien bajo los escombros y mirar cómo está el asunto. Id con la niña y nos encontramos aquí ahora de nuevo. Vale. Yo cargo a la niña. Yo guíalo a Chupito y a Jenks dentro. Sí. Yo vale. Sigo a los dos. Vale, pues le hago un gesto a Tizu y le digo, vamos a acercarnos a ver si hay alguien bajo los escombros que tengamos que sacar. Sí. Vamos para allá. Vale, pues pasáis por... Cuando vais de camino pasáis por... por desgracia, por encima de algunos cadáveres que veis que son irrecuperables. Que... No miro, o sea, Lili no mira, no voy a mirar, vale. Encima huele. Sí. Cuando miráis la escena, lo que veis en total... Son unos 1, 2, 3, 4, 5. Contáis 8 cadáveres en total. Algunos, por su tamaño, diríais que son. Y por las cosas que tienen alrededor, son medianos. De hecho, veis que junto a los cadáveres hay instrumentos de música chamuscados, así que parece que pertenecían a una banda que debía estar tocando pidiendo dinero en ese momento en la calle. Veis también a dos humanas y... Ah, no, mira, es uno más, perdón. Veis a dos humanas y una semielfa que están vestidas con ropas sencillas, que por lo que llevan agarrado con fuerza entre las manos por el shock, que asumís que son criadas, porque llevan bolsas con comida para sus señoras, probablemente, y sus señores. Se han muerto por pobres, cojonudo. También veis una anciana humana, pero todo el mundo parece pasar de ella, parece que nadie sabe realmente quién es. La gente está más preocupada llorando el resto de cadáveres, pero a veces estas cosas pasan. A veces la gente se olvida de la gente más mayor, pierden sus familias. Es toda una tragedia de una manera u otra. Y también veis dos cosas que son las que más os llama la atención, que es
un gnomo que se encuentra con tendido casi en el centro de la explosión, con las manos apretadas alrededor del mango de una daga, y cerca de él encontráis a dos humanos embozados, equipados con armaduras de cuero y espadas. No es la guardia de la ciudad, ¿no? ¿O sí? No es la guardia. Así a primeras puedes ver que no son de la guardia. Toda esta gente está muerta, entiendo. ¿Eh? Todo esto es la gente que está muerta. Sí, de camino, si queréis, podéis haber ayudado a unos y a otros a alejarse de la zona, pero enseguida sus familiares y sus conocidos les han recogido y se los han quitado de las manos para llevárselos a... Sí, a curarles, o lo que sea. Si no se curar, no, pues, pero bueno. ¿Podemos acercarnos al que está tirado en el epicentro? Podéis acercaros a lo que queráis. Sí. Tizu se acerca al medio. ¿Al medio? Ten cuidado, no vaya a ser que haya quedado sin explotar, ¿eh? O sea, que... Todo lo que podía, boom, ya ha hecho boom. No lo sé. Espero. Yo te sigo. Nos acercamos al vale. Grupo del gnomo. De acuerdo. Pues la escena está como os la ha descrito. ¿Queréis...? Bueno, hacedme una tirada de percepción. Entiendo que vais a inspeccionar. Inspeccionarles. Sí. Vale, hacedme una tirada de percepción, por favor. Tengo el ojo para el detalle. Pero eso es una... ¿Qué te aporta eso? Ah, eso es en combate. No, puedo usar mi acción de bonus para a ver si veo cosas. Vale, pero nada, si es para combate, nada. Así que anyway, sí. No, no encuentro la percepción en la ficha. Pues Kari está ahí, más o menos en la mitad. Por la P. Claro, si está. He sacado 16. Ah, vale, la estaba buscando fuera de. Joder. A ver, Leorin en realidad, no, o sea, es como. Está mirando. ¿Qué has sacado, Tizu? Los cadáveres. 24. No, en realidad la habéis pasado los dos, así que. Perfecto. Vale, digamos que tú, Tizu, te fijas más en el gnomo y tú, Leorin, te fijas más en los dos humanos, ¿vale? Bueno. Leorin, cuando te acercas y te agachas para mirar a los humanos, descubres que. Voy a robar. Ya digo, cadáver. Que. Perdón. Uno de los muertos tiene una serpiente alada negra tatuada en el brazo. En el antebrazo derecho. A ver, está guapo. Siento que hayas muerto. Está guapo. Ah, verdad que una persona con buen gusto. Vale. Tizu, tú te fijas en el gnomo. Y empiezas mirándole las botas, porque te llama la atención, porque ves que tiene restos de basura seca y también en el borde de la capa también tiene restos como de basura seca, de humedad, y por el olor, ese olor te recuerda a las alcantarillas en las que has estado hace ya un tiempo, pero es un olor que todavía no se te ha olvidado. También ves que justo debajo de él hay una bolsa. Una bolsa bastante gordita. Una bolsa de cuero. Cojo la bolsa y meto el pico a ver qué hay dentro. Ves que dentro de la bolsa destellan cosas de diferentes colores. Y cuando te fijas un poco más y dejas que le dé un poco la luz, te fijas que se trata de 5 piedras preciosas. Miro alrededor, en plan, ¿hay alguien que esté viniendo, o sea, en plan, conocidos de estos cadáveres, que estén
No, están centrándose en el resto. Están en shock, están llorando, están sacando a los heridos. Nadie parece estar dándose cuenta de lo que estáis haciendo. Voy a guardar las piedras preciosas. Robarle a los muertos no está feo, incluso. Vale, por si acaso, sí. Por si acaso, tírame destreza. ¿Sleight of hand o destreza a pelo? O... destreza a juego de manos, sí, sleight of hand. He pifiado. ¿Has pifiado? Bueno, tiene 8 porque tiene 7 juego de manos. Bueno, sí, 1 más 7, 8, sí. 1 más 7, sí. Ves que una humana se te acerca y dice, ¿qué haces? ¿Estás robando? No. ¿Devuelves ahora mismo o llamo a la guardia? Dejo la bolsa en el suelo. Vale. La única vez que han pillado a Timo robando. Algún día tiene que pillarle. Cuando se gira la señora, puedo... Con las garras retráctiles del pie, pisar la bolsa, apretar y me voy andando. Tira sigilo, por favor. Sí. Joder, la ficha esta. No, no, bueno, sería sigilo. Sería sigilo, sería. Sí, tira sigilo. Para asegurarnos de que no oye la bolsa. 17. Vale, pues digamos que puedes. Llevarte la bolsa una vez la humana se da la vuelta. Algo tenía que servirte, no llevar zapatos. O sea, Tizu cogea raro y camina de vuelta a casa. Sí, la niña sabe que has hecho, o sea, es como obvio, te enoja mucho. ¿Qué has cogido? Yo, nada, sí. la cosa esa. ¿Qué cosa? ¿La bolsa? Sí, la bolsa. Lo que hay dentro no lo he cogido, solo he cogido la bolsa. Bueno, no voy a poner nadie que tire. Me gustaría, Saren, tengo la... Antes de volver con estos, tengo sí. En el bolsillo la piedra esa a la que le grité como una señora mayor que sí. Envía mensajes. Sí. Le digo a Tizu que... Claro, nadie sabe que yo tengo la mierda esta. Tizu tampoco. Le digo a Tizu, ahora te alcanzo. Vale. Vale. Tira para dentro y voy a enviar un mensaje. O sea, me va a ir como una esquina, es como si estuviera haciendo algo malo porque me da puta vergüenza. Y le voy a hablar a la piedra. En plan, ¿cómo se activa? No tengo ni idea de cómo se activa. Te pasé la ficha. Si no busca, sí, bueno. En internet busca Sending Stones. Bueno, me voy a leer y no tengo ni idea de cómo. Pero da igual, doy por hecho que la activas y puedes hablar con ella, pero luego, sí, si quieres... La toquetea, sí, en plan... Ahora mismo, no. Ahora mismo además, no... Probablemente al principio del mensaje se la escucha diciendo, ¿esto cómo va la mierda? Vale, esta? Perfecto, perfecto. ¿Me está escuchando? ¿Qué? No sé. Y bueno, vale, Renair, espero que esta mierda me esté escuchando. ¿Ha habido una explosión en el... aquí al lado de nuestra taberna? Que no creo que hayas estado por aquí, pero en plan, si estabas aquí y te has explotado, espero que no. O sea, que supongo que si te has explotado no me vas a contestar, pero contéstame, por si acaso, porque sepa que no te has explotado. Y no vaya a ser que tengas a conocidos que se hayan explotado, porque es que se ha explotado bastante gente. No sé, por avisar, pero que aquí no se pasa nada a nadie, ¿eh? Pero bueno, el susto y eso. Y. Tizu quiere también preguntarte unas cosas, bueno, a ver si un día nos juntamos con él. Bueno, avísame de que no te has explotado, en plan, que me daría igual, ¿eh? Pero si no te has explotado, mejor, ¿eh? Pero, ¿pero esto cómo se apaga, joder? Y me lo vuelvo a meter en el bolsillo. No sé si tiene límites de palabra o no, pero como la primera frase ya es... Vale, la primera frase ya es bastante clara, yo creo que ya le queda claro que tiene que ha explotado algo y que te avise si no ha explotado. Probablemente este sea el peor mensaje ever de dejar en el contestador automático a cualquier persona. Vale. Dice Ares que tiene un límite de 25 palabras, pero la otra vez nos la pasamos por el forro, así que nuestra partida no tiene 25 palabras, tiene más. Da igual, esto es... Dungeons and Dragons, que significa en mi idioma, hago lo que quiero.
Exacto. De tarifa plana, que es rico. Tiene fibra. Después de las 6, ¿no? Después de las 6 es tarifa plana. Tronar tiene fibra. Esto es ficción. Lo que aporte al drama tiene peso y ya está. Está bien. Y me guardo la piedra en el bolsillo. Vale, pues cuando te guardas la piedra en el bolsillo, escuchas la piedra amortiguada hablando de vuelta. ¡Qué rápido! Pero que es muy cutre contestar tan rápido, realmente. Tienes que hacer esperar. Bueno, me la pongo en el oído. El mensaje dice, ¿cómo? ¿Una explosión? ¿Estás bien? Voy yo ahora mismo para allá. Joder, y ahora viene. ¿A qué viene? Pero no le puedo contestar. Pues nada, no, pues viene. Pues no, le avisas de que ha habido una explosión al lado de tu nariz. Hay que. Si tiene amigos que se han explotado, en realidad tiene amigos. Digo yo que tendrá, no lo sabemos. Ah, bueno, sí, joder, el acosador sexual. Joder, no. Bigotes y el acosador. En fin. Me voy con. O sea, voy detrás de ti y voy con el resto. Vale. Plan, ya sabe dónde estoy, ya aparecerá por la taberna si le da ganas. Qué vergüenza. Vale, justo cuando os vais, escuchas el graznido sobre tu cabeza de un grifo. Se ve que los vigilantes ya han empezado a aparecer. Y de hecho escuchas las pisadas rítmicas de 6 guardias que se adentran en el callejón. Y también, además de ellos, ves que detrás vienen 2 personas más mayores y menos uniformadas. Uno de ellos parece un mago. Esto lo ves mientras te alejas hacia... Viene la pasma, hacia yo me voy. Lo tengo muy metido dentro. Cuando aparece la guardia yo me hago marcho. me voy detrás de ti y me voy con el resto. Vale. Porque tampoco parece que podamos ayudar mucho. Por aquí todo el mundo está más atendido. Cornelia, Harka y Odriel, habéis conseguido llegar a la mansión, bueno, a la vuestra nueva y flamante taberna. Yo les digo, los niños os siguen. Y a Nat, supongo que la lleváis en brazos. Vamos a mi habitación. No, la subo a la habitación. O sea, yo voy cargando a Nat. Déjala en la cama. Yo me quedo fuera de la habitación con los otros dos. Que no tienen por qué ver esto. Me siento en la cama y toco así un poco a Nat, como si me diera miedo hacerle daño o romperla. Y tampoco sé si acariciarla o cogerla de la mano, porque no es mi hija, aunque sea un poco mi hija, mi golfilla adoptada. Golfilla adoptada. Nat. No te contesta. Odriel, ¿es esto normal? Se supone que la has curado, ¿no? Cuando curas a la gente, se despiertan. No siempre. He curado las heridas. Y sé que no va a morir. Siento que no va a morir. Pero a lo mejor simplemente necesita descansar. Y hay veces que hay daños que se me escapan, ¿no? Harka, cuando la llamas, te das cuenta que no te hace caso. Pero cuando la tocas, ves que gira la cabeza hacia ti y entreabre los ojos. Nat, ¿estás despierta? Abre un poquito más los ojos y te mira. ¿Has perdido la memoria o me ves? ¿Hola? Ves que está muy confusa y... Y mira a su alrededor. Se empieza a tocar la cara. Se frota los ojos. Se rasca los oídos y hace... ¡Ah! Odriel, creo que quizá haya sufrido daño en los oídos por la explosión. No puedes... No sabes... No sé cómo arreglarlo. Quizá con un ritual más largo en algún templo... Cojo a Nat. La cojo de la cabeza suavemente y la giro para intentar mirarle el oído a ver si veo algo. ¿Ves que tiene sangre, o...? Sí, ves que tiene, aparte de tener toda la piel ennegrecida por
el hollín y además por las quemaduras, ves que le sale sangre de ambos oídos. Creo que se ha hecho daño en los oídos. Y... ¿Nat? ¿Y hago así? No, no gira la cabeza hacia el sonido. Creo que ha sufrido daño grave en el oído y... Es que se echa a llorar. Porque parece que... O sea, ¿crees que se está dando cuenta de lo que está pasando? Cielo, Nat, no te preocupes. Seguro que hay algo que podemos hacer. Aunque claro, no me entiendes. Y no sabes leer. Nat. Y la miro así y hago así. Se te echa encima y te abraza. Se te hace un ovillo contra los brazos. Al principio me tenso, pero luego la abrazo y la sujeto contra mí. Y ves que Harka, el pelo de Harka hace un rato que se ha vuelto más oscuro de lo habitual y ya no tiene brillos naranjas. Y ahora, de hecho, cerca de la raíz parece ligeramente azulado. Como que es una llama que ha perdido fuerza. Cornelia, afuera los niños están muy callados. Y es Chopito no hace más que caminar de arriba abajo por el pasillo. Nat se encuentra bien, ¿vale? Odriel la ha curado. No quiero que se muera. No se va a morir, ¿vale? No se va a morir. Lo hemos visto. Odriel ha curado las heridas. Nat respiraba. Odriel tiene poderes mágicos y puede curar a la gente. Solo necesita descansar. Vale, ahora tenemos que dejar que descanse para que se recupere. Vale. Lo que tenemos que hacer ahora es ocuparnos de vosotros dos. No podemos... ¿Estáis bien? ¿Estáis heridos? Sí. No podemos estar con ella. Ahora es mejor dejar que descanse. Si cuando se recupere un poco podréis estar con ella. Ahora vamos a ocuparnos de vosotros. ¿Estáis heridos? ¿Os duele algo? ¿Os habéis hecho daño? Los dos niegan con la cabeza. ¿Estáis seguros? Asienten. ¿Me están mintiendo? No, estoy bien. Estábamos jugando al escondite y Nat estaba buscándonos. Estábamos jugando al escondite con un mediano. Es que... ¿Qué es lo que ha pasado? Pues... yo recuerdo que... Lo que recuerdo es que había un grupo de medianos tocando en la calle. Y gente, pues como todos los días, de compras por el callejón. Y los medianos tenían con ellos un niño de nuestra edad. Y pues le invitamos a jugar con nosotros y se escondió. Bueno, llevamos ahí un rato jugando y le tocaba a Nat y nos escondimos... Los tres por ahí, Nat nos estaba buscando y a Nat le pilló la explosión, justo en medio de la calle. Lo importante es que estáis bien, ¿vale? Eso es lo más importante. Vosotros dos y Nat. ¿Vale? Sí. Vamos a ir a... que bebáis un poco de agua, a lavaros un poco y asegurarnos de que no estáis en shock y no estáis sangrando por ningún sitio. ¿Vale? Vale. Y después voy a ir a preguntar qué tal está Nat para poder contároslo. Sí, por favor. De acuerdo, pero tenéis que estar tranquilos y sabed que está bien. Lo hemos visto y se va a poner bien. De acuerdo. ¿Vale? Les rodeo los hombros con los brazos y les guío hacia la cocina para darles un poquito de agua. Y miro intranquilo hacia la puerta de la habitación de Harka. Yo me disculpo con Harka. Harka, hay más gente fuera.
necesita mi ayuda. ¿Puedes quedarte sí. con Nat? Puedo ir a ayudarte si quieres, pero... Creo que ella te necesita más ahora mismo. Y creo que tú también. Bueno, pues ve, me quedaré aquí con ella. ¿Aren? ¿Qué? ¿Tenemos alguna forma de contactar a Myrt o a los arpistas? Bueno, habéis contactado con Renair. Yo no en camino, pero no lo sabéis. Sí, pero no sabemos. Pero es decir, ¿tenemos alguna forma oficial? Si no, tienes... no en plan de you are, ¿sabes? Una piedra mágica de Buticol. Os recuerdo. Os recuerdo que al principio de la partida, en el primer. En el. ¿Dónde era? En el almacén, encontrasteis un pájaro. Eso es. Tenemos, es verdad. De papel. ¿Cuántas hojas teníamos? Una. Lo tendréis apuntado por ahí, tenéis. Las que tenéis. ¿Quién se la guardó? ¿Fue Tizu? No, creo que fue Cornelia. No, lo tiene Adriel. Tizu no la tiene. Creo que fue Cornelia. Pues probablemente la tengo. Si no, la tengo yo ahora. Esa quiero recordar que con decirle el nombre. Te vale. ¿Qué? Eso quiero recordar que con decirle el nombre del destinatario iba. No tenéis por qué saber dónde está. Sí, que es creo que mientras los niños dan un poco de agua, le voy a escribir a Myrt para decirle lo que ha pasado. Por favor, que hagan algo, que manden gente para investigar lo que ha pasado. Vale. Myrt, explosión enorme en el callejón del cráneo de troll. No sabemos qué ha pasado. Por favor, ayuda. Mandad a alguien. Vale. Pues ves como el papel, en cuanto terminas de firmarlo... Y besarlo. ¿Eh? Y besarlo. En cuanto terminas de firmarlo y besarlo, ves que empieza a doblarse sobre sí mismo, recuperando otra vez la forma de una grulla, y como sale volando por la ventana de la cocina. Vale, veo a Adriel a la que baja. Sí. Tizu y a Leorina a lo que entran. ¿Veis? Sí, os veis todos en este momento. Cornelia, ¿cómo está la cosa? No. Estaba bien cuando hemos... Está viva, creo, pero no la he visto. Estoy con Chopito y con Jen. Entra. Así que Nat está bien y se va a poner bien. Y hago como... Quizá Tizu pueda entretener un rato a los niños, haciéndoles algún truco tonto. ¿Tizu? Sí, malabari. Vale. Tizu, que estén tranquilos, por favor. No... Están muy preocupados por Nat. Tranquilo, Chi. Chopito, Jinx. Sí. Niños, os vais a quedar un poco con Tizu, ¿vale? Voy a ir a ver cómo está Nat. Y luego voy a salir a ver si puedo ayudar ahí fuera, ¿vale? Vale, vale. Cuando ven a Tizu... Le doy un beso en la cabeza a Chopito y voy a ir a buscar a Adriel. Cuando aparece Tizu, los dos se enganchan a él. Ya sus plumas. Tizu. Pues supongo que Leorin y yo nos chocamos con Odriel a la que vamos a subir. Sí, según empezáis a subir, estoy yo casi al pie de la escalera. ¿Cómo está? Bien, ha despertado y parece que está bien, solamente está un poco asustada. Y es probable que haya perdido el oído. Y vive en la calle. A veces es temporal. Por el ruido, y otras veces la pérdida del oído puede ser permanente. Esperamos por su bien que no sea permanente, pobre. En cualquier caso, ya no vive en la calle. Eso por un lado. Conozco a gente que se maneja perfectamente sin oído. Pero vamos a ver. Y a mejor veces, si estuviera. Con algún tratamiento en algún tiempo no se puede recuperar. Pero... voy a salir, voy a intentar. Sí, voy contigo. He dado aviso a Myrt. Muy bien, sí. Los artistas seguramente pueden echarme.
Tampoco hay, o sea, quiero decir, la guardia ya ha llegado, ya no hay gente bajo los escombros, no sé, o sea, y quizá vosotros con las magias de cosas sí que podéis ayudar más, pero por lo demás, más o menos está todo atendido. Lo que igual quiero decir, Odriel es mejor sanador que yo, pero lo que podamos hacer. Pues sí. Me acerco a Leorin y digo, muchas gracias por haber intentado ayudar a la gente de los centros de escombros. Quiero. Claro, quiero decir, ¿cómo? Pero como se quiere decir, por supuesto, a ver, tampoco. No sé. Mira, id ya, vosotros. Es, que es lo que haría una buena persona, simplemente. Bueno, vale, cualquiera con los dedos de frente. Pero mirad, yo ya no puedo hacer mucho más. Id vosotros que podéis con las magias y las cosas raras y superviso a Tizo y a los niños. Yo entiendo que es lo que se va a quedar con nada, ¿verdad? Sí. Pues ya está, pues me quedo. Gracias, con los venga, con los críos y con Tizu y me aseguro de que nadie les dé cuchillos. Y con nadie me refiero a Tizu. Gracias. Y prometo tampoco sacar cuchillos. No, cuchillo. Vale. Le doy un abrazo. Le doy un abrazo a Leorin. Oh, te abrazo también. Pero además Leorin está un poco, o sea, se la ve que está como impresionada en plan. Porque, o sea, estaba ahí, estaba entre los cadáveres y está como. O sea, sabes, lógicamente. Así que te abraza fuerte de vuelta. Va, iros, que seguro que podéis ayudar a la gente y a mí la guardia no me cae bien y a, pero vosotros tenéis una cita, así que seguro que irse salimos. Ya me quedo, vamos, y salimos. Vale, pues volvéis a encontrar la misma escena, solo que esta vez la guardia está acercando esa zona del callejón por un lado, tanto por un lado como por el otro, y está impidiendo que la gente entre. Tampoco dejan que se acerquen a los cadáveres. Y os fijáis en que hay los dos hombres más mayores que os he comentado al principio, a Leorin y a Tizu, sí, están deambulando por la zona haciendo preguntas. Uno de ellos es un hombre humano. Los dos son humanos, solo que uno es más bajito que el otro. El más alto, veis que tiene el uniforme de la guardia y que está apuntando cosas en una especie de diario de cuero, con una tapa de cuero. Y tiene su ropa de guardia y demás, pero dado que no es más mayor que el resto y no está con el casco ni está erguido, diríais que tiene un rango superior. El otro humano diríais que es un mago por su aspecto. Tiene una túnica morada, tiene una bolsa que le cuelga de un lado del hombro y se mueve utilizando un pequeño bastón de madera. Ambos tienen barba, solo que el vigilante está más desarreglado y el mago, que es rubio, tiene la barba y el pelo más arreglados y lleva unas gafitas pequeñitas redondas con los cristales tintados de verde. Vale, pues me acerco a quien tenga más cerca. Sí, voy con Adriel. ¿Dices de ellos dos? ¿Van juntos? ¿De ellos dos o de los guardias? De cualquiera. Vale, los guardias quieres... cuando te acercan no te comentan nada. Cuando te acercas no te dicen nada, simplemente te dicen esta zona está cerrada, por favor, retroceda. No puede pasar. Vale, pues me intento hacer... viendo que el guardia más mayor parece, supongo que es de un rango superior, que por lo tanto debe ser como la persona encargada, me acerco a él. Vale, pues termina de escribir unas cosas en su agenda. Levanta la mirada. ¿Eres buenas testigo tardes o quieres acceder? No se puede acceder a la zona. No. Simplemente hemos estado ayudando hace un segundo porque hemos visto la explosión. ¿Necesitáis algo? ¿Necesitáis una mano? ¿Alguien a quien curar? Solo queremos ayudar. Sabemos un poquito de magia curativa y si queda algún herido.
Están siendo atendidos, pero gracias. Si hay alguna otra cosa a la que podamos ayudar, vivimos aquí y... ¿Podéis ayudarme contestando unas preguntas? Y el mago que está a su lado se acerca a ellos, os inspecciona de arriba abajo, pero se mantiene en silencio. Claro. Díganos. Vale. ¿Os encontrabais en el callejón en el momento de la explosión? No. Estábamos en casa. ¿Cuál es vuestra? Vivimos ahí y señalo los cabellos de suelo. Ajá, de acuerdo. ¿Conocíais a alguno de los fallecidos? No sabemos aún quién ha fallecido. Solamente una de las heridas era amiga nuestra. ¿Y dónde está? Una niña, la estamos atendiendo en casa. La hemos curado y la hemos llevado a casa para que descanse. Me gustaría hablar con ella cuando pueda. Va a ser un problema, bastante herida y no... No oye. Es decir, no oye en estos momentos debido a la explosión. Es una lástima. Una lástima. De acuerdo. ¿Veis que está... mientras habla está apuntando la nota? Hay testigos con los que puede hablar. Disculpe, ¿su nombre? ¿Perdón? ¿Su nombre? ¿Mi nombre? Me llamo Saez Cromley. Soy sargento de la guardia. Y este es mi compañero Barnibus Blastwind, que pertenece a la orden de vigilantes de magos y protectores. Un placer. Yo soy Odriel del Templo y ella es Cornelia. Veis que apunta vuestros nombres. Conocemos a otros testigos y por supuesto pueden hablar con ellos, pero les pediría sensibilidad. Son niños y están asustados. Uh-huh. Están bajo nuestro cargo y los vamos a proteger, pero entendemos que si podemos ayudar a hacer lo que sea, seguro que ellos están dispuestos también a contar lo que se hayan visto. De cualquier modo, ¿ves sabemos que cuidarnos? ¿Sí? ¿Ves que el mago se adelanta? Y él no tiene una agenda. Pero te da la sensación de que no lo necesita. Os mira y os pregunta: ¿Conocéis alguno de vosotros a un gnomo? Un gnomo vestido con ropas de aventurero. Pelo castaño rojizo, largo. ¿Conocemos a alguien así? No conocéis a nadie así. No. Creo que no. No me suena. ¿Estáis seguros? Conocemos a la gente que vive en el barrio, pero ninguno es un gnomo, que yo recuerdo. Y somos bastante nuevos en el barrio. Algunos testigos nos han comentado que se dirigía a vuestra taberna o casa, ¿no? Pues se ha caído Tizu. Es obligatoria caída. Da igual, seguimos. Caso, sí, da igual, está seguimos. Claro, señor Blaswind, que no llegó. Bueno, si en algún momento os acordáis o recordáis algo, por favor avisadnos. De acuerdo. Sí. Claro, ¿hay alguna forma de ponernos en contacto con vosotros si nos enteramos de algo? Oh, sí, por supuesto, en cualquier puesto de la guardia podéis hacernos llamar. Perfecto. Y si queréis en algún momento entrevistar a los niños, pero os agradeceríamos por lo menos un poco de calma hoy. Están muy alterados. Si necesito cualquier cosa, estamos aquí para... Ay, vuelve. Para ayudar. Sabemos defendernos. Y si usted, señor Braswin, necesita alguien que le dé alguna referencia al respecto, puede preguntar a su colega Stone Marrow. Hemos tenido trato con ella y creo que hemos demostrado nuestra valía ante sus ojos.
Sí, algo Podemos he oído ayudar. de vosotros. No, no, la verdad es que eso introduciría demasiadas variables nuevas en la ecuación, que ya es bastante compleja. Pero gracias por ofreceros. Creo que estamos bien con la investigación. Señor, ¿de qué va? ¿De qué va? Es decir... ¿Le estás diciendo eso? ¿Le estás diciendo no, eso? No, 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 a ti, Master. ¿De qué va? Tía, perspicacia. Perspicacia, exactamente. ¿Pero qué quieres decir, de qué va? ¿De qué va? Es como, ¿le estamos resultando sospecha de nosotros? Tira, tira perspicacia. Esto? 20 natural, para un total de 22. Vale, pues... en verdad dirías que en estas alturas de la investigación sospecha de todo el mundo, pero por la forma en la que los pregunta no te da la sensación de que esté sospechando especialmente de vosotros. Creo que es simplemente que es su trabajo sospechar en este punto. Pero no parece que esté más o menos interesado. Muy bien. Podemos al menos... Pueden al menos dirigirnos hacia el resto de gente que hayan salido del callejón. Queremos saber si nuestros vecinos están bien. Me temo que eso... Seguro que tienes tú más capacidad para hacerlo, porque no sé quiénes son tus vecinos. Nosotros tenemos que seguir con... llamando puerta a puerta, preguntando a los testigos. Podríais hacer lo mismo una vez esto se calme. De acuerdo. De todas formas, no os recomiendo salir mucho de casa, dado las circunstancias, hasta que esto esté resuelto y encontremos la respuesta de... ¿y los porqués? Sentimos no haber podido ser de más ayuda. Ves que el ¿podrías? Vigilante detrás de él está como apuntando, pero... a veces como que se nota que está cansado de estar ahí. Está moviendo la pierna de un lado a otro. No les entretenemos más. Muy bien, muchas gracias. Si se acuerdan de algo, por favor, pueden avisarnos en cualquier puesto de vigilantes. Mi nombre es Barnibus Blastwin, por cierto. Sí, y bueno, mi compañero es avisado. De acuerdo. Me aparto para que pase. Vale. Continúan sus investigaciones por la zona. Vámonos a casa, Odriel, y cuando nos hayamos reunido, vamos a ver si el resto de gente está bien, Fala y los herreros y tal, y todo el mundo. Sí. Vale. Vale. Los demás, Tizu, ¿tú estás haciendo malabares con los niños? Sí, les voy a hacer sentados en el suelo. Ves que se sientan delante tuyo. Aunque yo no estoy ahí en la mesa supervisando. No están tan animados, no están tan animados como siempre. Se frotan las manos y no saben muy bien qué esperar. Están un poco en conflicto. ¿Queréis que os cuente secreto? Sí, claro, un secreto, sí. Cuidado con qué secreto le cuentas, Tizu. Tenemos secretos muy secretos, muy peligrosos, que no pueden saber los niños. Queremos saber esos secretos peligrosos que no podemos saber. Shh, no, no. Cuando se vaya, un momento. Vale. Entonces Lorin se pone como a hacerse la loca, en plan, mirando la puerta, en plan, ya no me estoy enterando de si le cuentas secretos o no le cuentas secretos. Voy a abrir la bolsa que acabo de coger. Es decir, tengo canicas muy guays. Miran las gemas. Pero esas no son canicas. Ah, no. No. ¿Qué chon? Son gemas. Bueno. Levanto de la mesa y me acerco y cojo una. ¿Qué cojones? ¿Ves que Chopito coge Carica, otra? No, Chopito coge no otra y la mira con. Le mira a contraluz. ¡Buah!
con esto puedo comprarme un montón de chuches. A ver, dame eso, las meto de vuelta en la bolsa, todas las... ¡Qué son mías! ¡Ahora no! ¿Dónde has sacado esto? Disculpad, niños, y me llevo al pollo a una esquina. ¿Dónde has sacado esto? Dale, ¿quién se lo robó? ¡Castar! Dale, no se le has quitado al muerto. Tizu, se le has quitado al muerto. Tizu, se le has quitado... Igual. Igual. Bueno, ya lo has hecho, me lo acuerdo. No, no mías. Pero tú siempre dices robar a gente mala. Eran muertos, no sabemos si eran buenos o eran no, malos. No, eran malos. ¿Por qué? Que uno caca alcantarilla y otro cosa drago brazo. El otro tenía muy buen gusto, Tizu, quieres decir. No, no, eran malos. Shh, vamos a hacer una cosa, vamos a guardar. Malo, ellos enfadar, ¡pum! Y matar mucha gente. Sí. ¿Eso qué? ¿Eso quién? ¿Eh? ¿Qué? Que no las vea, que no las vea Odrien, que no las vea Cornelia, que no las vea Jarka. Yo guardo bien. No, las voy a guardar yo, porque las estás usando como canicas. Sí. Son mías. Bueno, pues tú... Luego pues... te las doy. No, tú quédate con la mitad, si quieres. Pero... de ti, ¿piensas? Bueno. Bueno. Ve con los niños. Son mala canica, es verdad. No son redonda. Exacto. Ve con los niños y haz malabares con pelusas. O algo. Pelusa no buen malabar. Me da igual, con mantequilla. Malabares con piedras preciosas. Por favor, vamos a intentar, aunque sea parecer gente decente. Si no es nada malo. You can try. No, venga, Tizu, en serio. Vamos, vuelve con los niños. Cuéntales. Mira, vuelve con los niños. Ahora en Kenku, en serio. ¿Puedes darme la bolsa, por favor? Me la he encontrado. Quiero la bolsa. ¿Cuántas semanas hay? Son 5. Me cojo 2 y me las meto en el escote y el resto te las doy. Vale, gracias. Y ahora entreten a los niños. Ahora hay 2 protuberancias en tu escote. No son tan grandes, ¿no? Eso pincha, yo digo. No son tan grandes. No, pero tengo bolsillos aquí dentro. O sea, no me las he metido en las tetas. Son mágicas a todo esto. Pero que no. Tendrías que detectar magia. No tengo detectar magia. Entonces no lo sabes. Detectar magia. Dúo de inútiles. Te digo en Kenku. Te voy a decir en Kenku preocupado. A ver. Igual son lo que ha provocado la explosión. Es que ¿para qué las coges? Es que ese es mi problema. Cuidado con los pechos. Todavía no nos hemos metido en ningún problema aquí. Tizu, que ya nos quieren matar en Puerta de Baldur, que no me quieren obligar. Entiéndeme. Que no ha visto nadie. Pero que roba bien. ¿Has robado con el puto culo? Bueno, no puede haber provocado la explosión, si no, no estaría la bolsa entera. Yo qué sé, la magia y las cosas raras. Stop con las cosas raras. Y además, y miro como. Miro la puerta, en plan, pero como encima aparezca Renair pronto, es que. Porque va a aparecer. No puedo yo. Cuéntale a los niños la vez que secuestramos al perro, que somos que nos gusta esa historia. Pero entretenerles, por Dios. Pero eso no era algo malo. Cada día tengo menos claro. Si consideras que es algo malo, es algo bueno. No lo sé, la línea es muy difusa. Al menos esto no está vivo, el perro era un ser vivo, se lo robamos a alguien. Pero con nosotros está feliz. Ni es un ser vivo, ni el dueño está vivo. De hecho, de menos así, el cabezón más pequeño. Bueno, en serio, los niños nos están mirando desde la esquina, como, ¿por qué están graznando? Vuelve con ellos y yo me voy a quedar aquí al lado de la puerta, por si aparece alguien. Que no me refiero a nadie específico, ¿eh? Solo por si aparece alguien. Y si de repente me ausento, es que igual ha aparecido alguien, pero vuelvo pronto. Claro, claro. Pero nadie en específico. ¡Vete con los niños! Bueno, vuelvo con los niños. Malabares, daga, pipi, piripiripipipiripipi. Las dagas mucho mejor que las gemas, por supuesto. Mucho mejor. A poco de vida.
Conozco a alguien que hace malabares con dagas en otra partida de este canal. hola Toñi. Como Tizu no tiene dedos que cortarse, le rebotan en la uña. No me tientes que te voy a hacer tirar, ¿eh? Te dirán. Tírame. Performance. Sí. No, tira, tira. ¿A qué se hace malabares con dagas? Juego de manos. ¿Juego de manos? No sé. Es que sería juego de manos o interpretación. Yo diría que juego de manos porque requería bastante destreza. Es un claro ejemplo de juego de manos. Sí. Sí. 12. Bueno. Vale. ¿Lo haces? No te asesinas. No te asesinas. Vas bien, vas bien. Es mediocre. Progresas adecuadamente. Se queda alguna vez al suelo y se clava entre los pies de Sorbito. Chopito, perdón, ¿no? Sorbito es un nombre muy cute. Es un nombre muy cute Chorbito. También. Pero... Es que se llama Sorbito porque no sabe pronunciar Chopito. El nombre. Chopito. Cornelia, tú estabas con Odriel en la calle. Estábamos volviendo, sí. Vale. Y Harka, tú estás dentro. ¿Queda gente en la calle? O sea, ¿hay gente fuera? Hay gente que está mirando. ¿Deberíamos hablar con la gente ahora? ¿Preguntar a la gente ahora? ¿Me estás preguntando a mí si deberíais? No, a Adriel. Ah, vale. Si crees que alguien lo necesita, podemos intentar ayudar a alguien. Oh, ¿alguien ha visto lo que ha pasado? Ah, ni siquiera he estado intentar averiguar qué ha pasado, solamente intentando ayudar, pero... Podría haber habido una explosión al lado de nuestra casa. Sí, sí, sí. Es que... Estaba tan... ¿Por qué? Creía que se moría. Lo sé. Pero ¿y si esto es cosa de las bandas criminales otra vez? Sí, quizás deberíamos intentar enterarnos. Evitar que vuelva a suceder. ¿Y si hay otra? Por eso, tenemos que intentar que no ocurra. Vale, ¿a quién preguntamos? Tú sueles ver mejor a la gente que yo. Yo soy torpe. No eres torpe, se te da muy bien la gente, Odriel. Vale, pero ¿quién? Ahora mismo lo importante... Mira, y podemos aprovechar para asegurarnos de que está bien. Fala, Embrick. ¿Cómo se llamaba el otro? Deja que mire mis notas. Tali. Deja que mire la Rolodex. Embrick. Deja que mire la Rolodex. Abby. Abby, Embrick, Tali. Tali. Fala. Asegurarse de que Fala está bien, porfa. Eso no sé es. Vamos a hablar con Fala. Y luego teníais a Rizal. Y luego hay uno que todavía no fuisteis a hablar con él, creo. Un detective, lo tengo aquí. El detective, sí. El detective, no hemos hablado con el detective. Y la verdad, deberíamos encontrar a alguien que, sin desmerecerte, que pueda venir a mirar a Nat. No, sí, es posible que este tipo de corazones requieran un ritual completo dentro de un templo. Es posible que no pueda hacerlo la misma persona. A no ser que tenga mucho más rango que yo. Y mucho más poder que yo. Así que deberíamos ponernos a ello. Vamos a ir a ver a Fala. Vale. Pues Harka, ¿tú sigues con Nat? ¿Nat está despierta? Sí, Nat está despierta contigo. Te abraza y... Sí, en algún momento se queda dormida. Vale. Está muy cansada, pues... y tiene muy poquitos... O sea... Aunque la habéis curado, necesita tiempo para recuperarse porque está débil. Para el shock. Sí. Claro. Pues yo la abrazo y dejo que se apoye en mí y tal, y le acaricio así el brazo hasta que se queda dormida, y la dejo sobre mi cama, la tapo un poco y miro así por la ventana. ¿Se ve algo desde mi ventana? ¿Movimiento en la calle o algo por el estilo? Sí, ves los restos de la explosión y ves
Ves a Seth, Cromley y Barnibus Blaswin deambular, preguntando gente. Y de hecho ves también como Cornelia y Odriel empiezan a alejarse por el callejón. Vale, pues voy a bajar. Cuando sales te encuentras a Tizu haciendo malabares con dagas en el pasillo con... Bueno, estabais... Tizu, ¿estabas en el pasillo? ¿Estabas en... abajo? Abajo, creo. Vale, abajo, pues... O sea, cuando... están los niños sentados, Tizu haciendo malabares y Leorin vale. supervisando ellos y la puerta, en plan así a... Vale, pues esa es la escena que te encuentras cuando bajas por las escaleras. Vale. Como que la ignoro un poco. Levanto la mano y... materializo mi cimitarra y la guardo en mi en la vaina y acabo de bajar. ¿Leorin? Sí. A Leorin es como salta un poco, ¿sí? Dime. He visto que Cornelia y Adriel se han marchado. Sí, nos hemos quedado como ha venido la guardia y han salido a ver si podían ayudar a alguien con la magia y eso. Y Tizu y yo estamos con los críos, así que si quieres ir a algún lado, puedes. Como que está la guardia y Tizu y yo, pues mejor aquí dentro, sin más. Me vuelvo a donde los niños. Jenks, Chopito, chicos. Se dan la vuelta y te miran. ¿Cómo está Nat? Nat está bien, está descansando. Ahora mismo está dormida. Pero se ha llevado un buen susto y necesita dormir. ¿No podemos dormir con ella? Os voy a decir una cosa. Nat... puede que haya perdido el oído permanentemente. Esperemos que no. ¿El oído? ¿No tiene orejas? La capacidad de oír. Tiene orejas. Pero la explosión le ha dañado lo que hay dentro de las orejas. ¿Y no oye? No, de momento no oye. Quizá se cure o quizá no. Ves que Chopito se adelanta y te dice yo sé algo de signos porque ¿Ah, sí? una vez hace muchos años me estuvo cuidando una mujer que me hablaba con signos y aprendí alguna cosa. Vale, pero escuchadme. ¿Habéis cenado? ¿Habéis comido? ¿Tenéis algo? ¿Necesitáis algo? No. Solo queremos estar con Nat. Vale. Miro a Leorin y a Tizu. Se asiente. Podéis subir, pero está dormida. Tenéis que ser muy cuidadosos. Quitaros los zapatos, porque no quiero que me dejéis toda la habitación pringada. Y podéis dormir con ella. Vale. Pero recordad que ella está cansada y está asustada. Y necesita que la queráis mucho. Sí, sí, nosotros la vamos a cuidar. Vale. Subid, si queréis. Ves que corren por las escaleras. ¿Vais a quedaros aquí o...? Sí, si quieres salir, nosotros os encargamos de los niños. No te rayes. Bueno, supongo que a menos que haya otra explosión en la posada, los niños van a estar bien. Sí, han estado bien solos mucho tiempo y de todas formas, Tizu y yo les echamos un ojo. Tampoco creo que sea muy lejos con la amiga durmiendo arriba. No, lo digo por si queréis venir conmigo. ¿A dónde vas? A ver qué ha pasado. Hay gente muerta ahí fuera. Ah, pero sí. ya sabemos qué pasar. Ah, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Sí. Ya está. Habíamos visto en... Ahora está todo acabado. Vale, sí, yo te sería un poco comprensivo, vale, traducción. Antes de que viniera la guardia, lo tengo a Cordona, nos hemos acercado a donde ha explotado lo que sea que haya explotado y había ahí tirados un... ¿Qué era? ¿Un enano o un gnomo? Dice.
a un dibujo en el suelo, si no. Dibujo el ojo, vale. La marca del ojo. Y había también... Muy puchamente, muy infantil. Y luego dibujo el dragón de que tenía. Sí, mira. El tipo es... No, no, ¿verdad? O sea, Seren no. ¿El de Sanatar? ¿Qué ojo estás haciendo? El de Sanatar, el de la banda de las alcantarillas. Sí, lo otro era... Era una serpiente alada. No tenía el ojo, pero el lobo tenía unas botas que venían al... Tizu... Vale, a ver, te estás liando. Bueno, no, Tizu está intentando comunicarse pochamente. Yo creo que Tizu ha dado un salto lógico, que me parece lógico hasta cierto punto, así que como no sabe esto, es... ¿Alguien de Sanatar? A ver, no lo sabemos. El gnomo. Yo explico. No lo sabemos seguro, pero había un gnomo tirado, armado, además, daga a la mano, que estaba sucio de las alcantarillas. Olía a la alcantarilla que mataba. Créeme, sexo en la alcantarilla. Y había al lado, otro de los tipos muertos, tenía un tatuaje de una serpiente alada en el brazo. Bastante guapa. ¿Me suena ese tatuaje, Saren? El tatuaje de la serpiente, sí. ¿Te suena porque lo has visto en el colgante de Yagra? De la orca esta. En Tarim. Me tenso. Visiblemente. ¿Reconoces el tatuaje? Supongo. Son los Centarin. Pues igual eran Centarin. Pelea banda chi. No es del todo, no es del todo igual, pero es muy parecido. Entonces, pues nos hemos quitado de la movida cuando ha venido a la guardia, pero eso es lo que hemos visto básicamente. Y creo que Cornelia y Odriel están más mirando a ver si los vecinos están bien. Porque tampoco vamos a volver. O sea, no podemos acercarnos de nuevo a ahí porque está toda perdida. Y creo que Cornelia ha llamado ha avisado a los arpistas. A Mirt, creo que no sé cómo, pero no sé si vendrán, no vendrán. Supongo que sí. Y es un poco. Tampoco había mucho más que ver, mucha gente muerta. Pero ya están atendiendo a todo el mundo. Pues poco más. Poco más. Pues creo que voy a ir a hacer unas averiguaciones. Y voy a ir saliendo de la posada. Vale. Mira a ti, Zu, y digo, ¿qué hacemos? ¿Salimos también? Me vuelvo y digo, ¿venís? Tizu, ve con Harka. Ahora voy, porque estamos esperando a que vengan las arpistas. Pero ¿qué cuando hago? Aparezcan. ¿Pero qué hago a hacer? A hacer averiguaciones. Tú has visto el tatuaje y has visto el gnomo. Pero tú quieres... Harka. Yo me quedo aquí hasta que venga quien tenga que venir. Ah, vamos a vengar a Nat. Ve, coño. Sí, vale. Vale, a vengar. Me gusta vengar. Ahora que me encuentro con vosotros. Entonces, ¿podemos matar? Lori te mira mal. Esa es la política de Oscar. Pero tú has dicho vengar. Yo no he dicho nada, tío. ¿Quieres largarte? Dios, Harka, puedes cogerle las plumas y llevarte. O sea, ¿vale? No sé. Se va corriendo. Harka is so not in the mood. O sea, yo tampoco estoy para esto, en plan, mirarse. Vale. No estamos para ti. Mi intención es ir al portal bostezante. Vale. Oh, espera, Saren. ¿Dónde estaba el alfo de los Centauri? En el portal bostezante. ¿En el portal bostezante? Es verdad, vale, sí. Es que me sonaba que estaba en una posada del puerto. Pues voy a ir al portal bostezante. Voy a ver si hay algún carro por los alrededores y si el tráfico se ha interrumpido, pues voy a ir como si tuviera una guindilla en el culo. Vale. Vas a tardar un poco. Puedes darle poquito, caña a las patitas, tío. Vale. Así que vamos antes. O sea, entiendo que no puedo coger un carro. No, coges el carro, pero estás en otro distrito. Sí, vale. Pues nada, pues vamos. O sea, Cornelia y Adriel están a un paso de las casas de la gente, entonces... De todas formas, Lori en éxito ha conseguido que todo el mundo se vaya y que nadie vea que viene Renesco. Los niños no lo chivarán, yo confío en los niños. Están dormidos.
El fantasma nos lo llevará. El fantasma está mirando. Ay, el fantasma está limpiando jarras. Me la pela todo. Fantasma. Me da todo tan igual. Ro, por favor, ¿me puedes traer? ¿Me puedes traer un Kleenex? Por fin. Yes. Thank you very much. Bueno, en el baño hay. Vale. Pues. Vamos con Cornelio y con Odriel. Empezamos por Fala. Sí, ¿no? Era la quien habéis dicho que queríais ir primero. El importante son. De hecho, a Fala la encontráis por el camino. Entre su tienda y la explosión. Parece que está regresando. Parece que estaba cerca. Gracias. Veis que está bien. Que está... Ay, perdón, espera, que era no binaria. Se me ha ido la pinza mogollón. Os encontráis con... Sí, sí, se me ha ido mogollón la pinza. Es que sí, yo antes le he tratado de ella. Sí. Oh, tenemos un personaje no binario oficial en Dungeons and Dragons. ¿Le encontráis de camino a su tienda? Y veis que está con las ropas manchadas por el hollín y algo sucias, pero ni cojea ni nada. Parece que ha estado en la zona, claramente, pero... Os está dando la espalda porque va por delante vuestro. ¿Fala? ¿Sí? Os vi hace tiempo. Creo que os... Recuerdo de hace... Sois del cráneo de troll. Creo que conozco a una amiga vuestra. Sí, yo vine a comprar con ella. Ah, es verdad que le habéis cambiado el nombre. Cierto. Sí. Creo que conozco a vuestra amiga Leorin. ¿Verdad? Sí, está preocupada por ti. Está cuidando de unos niños en la taberna, pero nos han mandado a preguntar por ti. ¿Estás bien? Oh... Sí, decidle que estoy bien. ¿Cómo estáis? ¿Os ha afectado? La taberna está intacta, creo, pero vosotros, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Y esos niños están bien? Están bien. Una de ellos está un poco dañada, pero creo que la hemos estabilizado. Y estamos intentando, pues, comprobar que el resto de la gente del barrio... está bien, o si necesitáis algo de ayuda. No, yo... Mi negocio no se ha visto afectado y tampoco mi casa. Pero igual el resto de la gente de la zona agradece que les ayudéis con la reconstrucción o con algún tipo de donación. No lo sé, ¿qué harán? Es muy pronto y los ánimos están muy bajos. ¿Has visto algo de lo que ha pasado? Pues la verdad es que sí, sí que... Ahora que lo dices... yo estaba regando una de las plantas de... Porque me suelo encargar de mantener vivas las plantas del callejón. Y estaba regando una de las plantas de las macetas de la zona. Y... Lo que recuerdo es un ruido muy fuerte. Que... Un ruido muy fuerte, una vibración, cristales por todas partes. De hecho, os fijáis en que tiene marcas de cortecitos pequeñitos en la cara, pero nada especialmente grave. Y ahora que lo decís, recuerdo que entre el humo vi como un hombre encapuchado coger algo de... Así, del cuerpo de alguien que estaba tendido en el suelo. Alguien pequeñito. No los conocía a ninguno de los dos, pero tampoco los reconocí muy bien por el humo, pero yo creo que no son de aquí. Sí que me fijé en que el que se agachó sobre el cuerpo tenía uno de los brazos como que se le habían pegado las llamas de la explosión y se tomó un momento para apagarse, pero yo le vi y estaba bastante mal. Me ha sorprendido no verle entre los heridos.
¿Crees que quizás sea quien haya causado el encuentro o la explosión? Pues no lo sé, o igual es casualidad. Sé que le vi corriendo hacia el clavo torcido después. Supuse que luego volvería a curarse, pero al no verlo, pues me ha resultado un poco sospechoso. El clavo es el sitio donde trabaja... Tali. Sí, ¿no? Embrick y Abby. No, Tali. Tali, vale. Perdón. Vale, pues... ¿Se lo has dicho a la guardia? Sí, les he comentado algo. De acuerdo. ¿Quieres que te acompañemos hasta casa? Oh, no, no os preocupéis, estoy bien. Solo necesito sentarme y tomarme unas de mis hierbas y... No sé, creo que me voy a tomar el resto de la tarde libre. De acuerdo, si necesitas cualquier cosa, estamos... Bueno, sabes dónde encontrarnos. Oh, claro, sí. Lo que sea. Sí, sí, lo mismo digo. Saludad a Leorin de mi parte. Claro, sí. Muchas gracias. Cuídate, Fala. Es que cuando llegáis a la altura de su tienda, abre y se mete dentro. Nos acercamos a ver si Tali está bien. Tienda está... ¿Cómo de lejos está su tienda de la explosión? ¿La de Falam? Sí. Pues espérate que mira el mapa. Creo que era de las primeras, ¿no? Es precisamente de las más alejadas es de la explosión. ¡Móvete la cara, que no veo, Cornelia! ¿Me ves? No, que te muevas. Moverme? Que te muevas en el es mapa. Es el T4. Un pegote. Voy. Nuestro mapa de R20 es Cornelia, ¿no? La invasión. No, todo lo que... Todo es mío. Está muy cerca. Esta es mi ciudad. Ah, sí, está cerca, pues pensaba que era de las que estaba más atrás. No, está muy pues cerca. Vamos a ir hacia el clavo torcido. ¿Qué queda de camino? El clavo torcido tenéis que dar la vuelta porque está al otro lado de la mansión de los caballos de Sune. O sea, es uh-huh. Es como que los caballos de Sune están en el centro, hay un callejón y tenéis que salir por el otro lado porque ahora mismo está esa zona cortada. Pues damos la vuelta, ¿no? Si nos cruzamos vale. con alguien por medio. Eso es. O si nos queda alguien más que conozcamos de camino o algún negocio que conozcamos de camino, paramos para preguntar si están bien, si necesitan algo. La gente os da las gracias, pero parecen estar a su rollo, de camino a avisar a sus familias y tal. Ya sé quién está. Sí, sí, sí. Ya sé. Eso es. Vale, pues vais. ¿Qué queda acerca del clavo torcido? Estaban al lado. Me lo puedo estar inventando, pero me suena que estaban cerca los Genasis. No, a ver, la primera vez que os lo describí, hice una descripción bastante libre del callejón. Pero. El callejón tiene una entrada que es la entrada sur y otra entrada que es. No, tiene tres entradas: entrada noroeste, entrada norte y entrada sur. De hecho, voy a ver si os lo puedo poner. Creo que tengo el... Creo que os lo puedo enseñar creando una nueva página en... Creo que tengo un mapa por aquí. Del callejón. Aquí está. Mapa y callejón. Ahí está. Ahora os paso la escena, ¿vale? Uh-huh. Creo que nos había enseñado antes este mapa. Vale. Y os paso ahora deberíais estar. Vamos a enseñar vale, el mapa también a... Bueno, está un poco borrosito. Espera que cargue más, deberías verlo. Al 50% deberías poder verlo. Ya está, lo veo ya. Vale. Voy a pintar encima, ¿vale? Y te digo dónde está, que...
con rojo. Vale, esto de aquí, ¿me vas a dejar pintar? No. No te lo pregunto a ti. Esto de aquí es el cráneo de troll. Vale. Esto de aquí es... voy a apuntarlo como el nombre. Esto de aquí es... la corona de Corellon, que es... Vale, lo de Fala. Lo de Fala. Vale. Esto de aquí... es el dragón bibliófilo. Vale. Esto de aquí es el ojo de tigre. Detective, vale. Uh-huh. No lo hemos visitado todavía. Esto de aquí es el cravo torcido. Vale. Esto de aquí es vapor y acero. Vale. Y aquí hay un... os suena que hay una alcantarilla. Vale, ¿y la explosión dónde ha sido? Vale, esta es la entrada... Bueno, ahora te digo, esta es la entrada norte. Esta es la entrada noroeste. Y esta es la entrada sur. Vale. Y la explosión... ha sido por aquí. Uy, al ladito de casa. Sí. Eso es. Entonces esto aquí está cortado y está cortado y tenéis que ir andando, dando la vuelta. Y a Fala, pues, os le habéis encontrado de camino por aquí. Cuando habéis salido por aquí, os habéis encontrado yendo, caminando hacia aquí, que ha entrado por aquí. Sí, igual habéis encontrado por aquí o por aquí, porque entra por la tienda aquí del costadico. La, vale. ¿La de Tali es la 6 o la 5? Tali es... es la 2. La 2, este de aquí. Igual tiene que haber puesto los nombres, pero bueno. No, no, lo estoy apuntando yo por el otro lado. Ah, sí, el clavo torcido es la 2, cierto. Entonces, la 5 si no, aquí. La 6 Tali... es la librería y 5 el detective. Vale, al revés. El dragónido... detective... Oh, no, tengo dos Ds, da igual. Da igual. Está todo en el Google Doc. Vale, de acuerdo. Pues supongo eso que es, va, salimos que por aquí, por la salida norte, y sí, damos la vuelta. Vale. Eso es. Cuando dais la vuelta, os fijáis en eso, en lo que os he dicho, que aquí hay una entrada de alcantarillado. Y supongo que llamáis a... os acercáis a la... al clavo torcido. El clavo torcido tiene la puerta del almacén abierto y veis que está Tali cruzado de brazos mirando hacia los vigilantes que tienen cercada la zona. Tali, me alegro de que estéis bien. ¿El resto están bien también o...? Más o menos. Todo el mundo está vivo. Ah, menos mal. Vaya tragedia. Sí, no, a ver, se me han roto algunos cristales, pero es lo de menos. Estoy vivo y hay gente que no puede hacer lo mismo. ¿Has visto lo que ha pasado? No, exactamente, no. Estaba dentro trabajando. La verdad es que no he visto nada. ¿Y has oído algo? Nos han dicho que han visto a alguien saliendo corriendo de la explosión hacia tu tienda. ¿A alguien? Bueno, ahora que lo dices, es que no sé si era un alien exactamente. Era como... es que no era un hombre lo que he visto. Era como un... como un títere con forma de hombre. Como una...
como una marioneta sin cuerdas. No sé si... ¿Como un robot? ¿Qué es un robot? No lo sé. ¿Como un constructo? No lo sé, nunca he visto uno. Como una marioneta. Lo vi por allá arriba. ¿Como por un golem de metal? Supongo. Algo así. Pero como muy finito. Como una marioneta. Muy finita. Lo vi corriendo por aquí y por las azoteas. Y creo que lo vi antes de la explosión también. ¿Qué hacía? Estaba mirando hacia abajo. Pero no le vi mucha importancia. Me pareció curioso, pero... recuerdo que a veces... por aquí se hacen... festivales de... ¿Cómo se llaman? No son marionetas. Son como máquinas. Igual, pensé que... estarían preparando algo para uno de los festivales. ¿Y dónde lo viste, mirando hacia abajo? Te señala hacia arriba y... ves que señala en esta zona. Espérate que pongo el mapa. ¿Por dónde está el perro? Vale. ¿Y hacia dónde fue? Se fue corriendo por aquí, por enfrente de mi tienda. Creo que deberías decírselo a la guardia. Si no se lo has dicho ya. Sí, haré eso. Pero yo lo que vi yo no era un hombre. Así que no sé qué vieron los demás, pero yo vi a alguien a la azotea y le vi corriendo por las azoteas y bajando, pero no vi un hombre. Estoy seguro. Bueno, necesitas... Me alegro de que estés bien, Talith. ¿Necesitas algo? No, la verdad. Cuando se libere en la zona, miraré a ver si puedo echar un cable con reconstrucción o algo así. Pero por el momento... Embrick, Abby, ¿sabes si están bien? Vamos a ir a verles ahora. No, la verdad. La verdad es que no... No, no tengo ni idea, no me he movido de aquí. Pues, Cornelia, ¿qué hacemos? ¿Podemos? Vamos a ver a Embrick y Abby, que están aquí al lado, y luego vamos a... La verdad me gustaría pasar a ver si Rizal está bien, pero... Está bastante lejos de la explosión, no debería haber pasado nada. Supongo que puedes esperar a mañana. Sí. Quiero ver qué tal está nada. Vale, pues... Embrick y Abyss os reciben y lo mismo os cuentan que están bien. Que... Estos estaban en el 3, ¿verdad? Sí, más cerca de la explosión todavía. Justo al lado. Bueno, no, al ladito le andan. Que no han visto nada, que sí que vieron gente corriendo y tal, pero no saben decir nada en concreto. Vale. Pues volvemos. Vale. Lo mismo, si bueno, vais... espérate. ¿Quieres echar un ojo en esa azotea, Odriel? Sí, a ver si encontramos algo antes de... Sí. Pero esto es un poco raro, pero la guardia pensará que estamos haciendo algo. No estoy acostumbrado. ¿La guardia sigue por aquí? Sí. No estoy acostumbrado a pensar que la guardia... No ha pasado nada de tiempo todavía. Muy malo, pero... Puedes esperar a la noche, igual que se vayan, sí que no sé. Podemos volver más tarde.
Sí, vámonos a casa, a ver qué te responde. ¿Está bien el ocultarle esto a la guardia, el no hacerlo delante de...? Le hemos ido diciendo a todo el mundo que le diga lo que ha visto la guardia. Exacto. ¿Qué le estamos ocultando? Bueno, sí, pues, pero creo que es mejor hacerlo cuando estén aquí. No puedo. Vámonos. Problemas, no me queda. Vámonos. Vale. Volvéis a la casa. Y nada, os encontráis con Tizu y con Leorin y tal. Leorin está esperando a que aparezca su amado. Ah, Tizu se ha ido con Harka. Vale, claro. Vale. Sí. Vale, y no había... se ha quedado ahí en plan, mientras no hay nadie aquí, rótate prisa. Vale, no había pillado eso. Cornelia, tú recibes un pájaro. Recibes un. ¿Cómo se llamaba? ¿Una garza? Era una garza, ¿no? Lo os había dicho antes. Una grulla. Una grulla. Grulla de papel, ¿no? Sí. ¿Ves cómo una grulla de papel entra por la ventana? Pues. Dejo que se pose en mi mano. Vale. Y me da pena desplegarla un poco, la verdad, porque es muy bonita, pero. Prioridades. La despliego. Vale, es que es una cierto. Carta de Myrt. Y en resumen, sí. Te dice que. Que está al tanto, que investiguéis, que le contéis lo que averigüéis. ¿Cómo me estoy arrepintiendo de la cesta de fruta? Y que Renaer está de camino con más información. ¿Por qué otro? ¿Eh? ¿Qué has dicho? No te he entendido bien. No, Cornelia ha dicho en voz alta, supongo que ahora es trabajo nuestro. ¿El qué? Myrt, he pedido a Myrt que mande a alguien a investigar y la respuesta de Myrt ha sido mandar decirnos que investiguemos. Así que... Te he hecho caso, en cierta manera. Hombre, ya estás investigando, en verdad. Ya te estás metiendo. Ya nos estábamos encargando igualmente. Esto entiendo que estábamos fuera todavía. No, esto se dio cuando habéis entrado. Porque. Ah, vale, porque Leorin estaba esperando a Renaer y. Eso la falla y me voy la próxima. Pues. Sí, cuando entres en la puerta, como que salto, me levanto y es como. Ah, son estos, me vuelvo a sentar. Hola. Bueno, tranquila. ¿Qué tal va la cosa? No te agobies, están bien. La gente está bien. Sí, Fala manda saludos para ti. Qué maje, ya iré a visitarle un día. Envía saludos Tizu... Fala a ti. ¿El qué? Envía saludos Fala a ti. Sí. ¿Por qué siempre que hago un chiste malo me hacéis el silencio y la vergüenza? En vez de para ti. Tío, no es justo, no es justo. Para ti, Fala a ti. No es justo, no tío. No a mí me gusta, justo. Yo estoy a tope. Perdón, no ha sido un activo apuestas, es que no lo había entendido. Está entrando Rocío, no sé si es para castigarme por el... Ah, no, es para darme chocolate. Vale, menos mal. Pues yo estoy aquí, los niños están durmiendo arriba. ¿Cómo está? Y dormida. Está. ¿Cómo la habéis dejado? Estaba muy alterada. No, ya sabes que Harka es una persona que está bastante entera normalmente. O sea, está siendo Harka. Se ha ido contigo. ¿Seguro? ¿Seguro qué? ¿Que Harka es una persona que está bastante entera normalmente? Bueno, intento decir una unidad de cosa buena de Harka y no me dejáis. No estoy diciendo una cosa mala de ella. Solo digo sí, que estaba entera, se la veía bien, en plan, vamos impetuosa. A investigar. No, estaba tranquila. Hemos hablado normal como personas, ¿vale? Y se ha ido con Tizu. O se ha ido y Tizu ha ido detrás, como queráis. Pero sí, se han ido a investigar. Y iban al portal los Tezantigre. ¿A qué? Porque los Centani me están metidos en el asunto. Hola. Y supongo que Harka ha ido a hablar con Yagra. ¿Yagra?
Porque sabes que los centinelas, ¿cómo lo has sabido? Porque Tizu y yo hemos visto a uno de los muertos en el... No ha pasado la explosión y tenía un tatuaje todo guapo de una serpiente con alada y pues Harka ha sabido identificar eso como Centarin. Entonces ya no está guapo, pero está chulo. Sí, creo que hemos visto el símbolo de Centarin. ¿No fue en aquel sitio donde nos terminaron atacando los templos? Pues sí, y además luego había un gnomo y olía a alcantarilla que se jodía, así que hemos hecho pues uno más uno, dos. Espera. ¿Alguien pequeñito? Ha mencionado a alguien pequeñito, sí. Pues sí, pues no, a ver, espero que no le tuviera mucho cariño, está muy muerto. Sí. El investigador también nos ha dicho que había un gnomo que parecía que venía hacia nuestra taberna cuando estaba. Pues está, sí, pues no sé si venía a consumir o a exorcizarnos los fantasmas, pero está muy muerto, o sea, está muertísimo. La guardia ha dicho que parecía que se dirigía hacia aquí. Pues está muy muerto, no sé qué querría o dejaría de querer de nosotros, pero... ¿Y es... van a estar bien? ¿Van a estar bien yendo a interrogar a los Centarin? Pollo, cuchillo y Harka, sí. O sea, ¿qué decir? ¿Pollo, cuchillo? Supongo que... O sea, quizá van a estar bien, por supuesto. Myrt dice que investiguemos lo que ha pasado. Y al parecer alguien ha estado haciendo algo en los tejados antes de la... Sí, Odril y yo hemos hecho algunas averiguaciones también. Supongo que cuando vuelvan Harka y Tizu podremos ponerlo todo en común. Vale. Sí, a ver, todo lo que sabemos ya os lo he dicho. Pues supongo que si descubren algo nuevo, pues cuando vuelvan lo sabremos. Y poco más. Yo estaba aquí dentro. Por si acaso. Voy a echarle un ojo a los niños. Me vuelvo a sentar. ¿Necesitáis algo? ¿Queréis algo de comer? Ah, qué va, sí, además hemos comido hace poco. Odriel, ¿me decías, perdona? Que yo sí que tengo hambre. Sí, hemos comido hace menos de una hora. Ya, pero no sé, me ha dado hambre. Bueno. Pues... Odriel, voy a echar un ojo a los niños y bajamos y preparamos algo juntos, ¿vale? Vale. Pues voy a subir, a abrir un poquito la puerta del cuarto de Harka. Le sirvo una copa a Odriel, pero en plan de vino o algo, que la cerveza no le va. Cuando abres la puerta ves que están los tres niños tumbados en la cama. Los dos, Chopito y Jinx, están abrazando a Nat y parecen estar dormidos. Cierro la puerta con cuidado y voy a bajar las escaleras y le voy a quitar la copa Odile de la mano y me lo voy a beber. ¡Quita todos, cariño! Saco otra copa. Vamos a cocinar. Y voy a invocar a mi sirviente invisible para que cocine por mí. Ya estamos con las cosas raras. Yo sé cocinar, aunque me encanta. No tenga cara. Vamos a cocinar. No. Vas a cocinar. Vale, yo pues... Yo voy a sentar donde estaba sentada. Y estoy con él. O sea, Leorin está con el pie en el suelo en plan tap, 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 tap. Y ya está, pues comemos algo mientras esperamos. Me ha dado hambre. Vale, solo bebo vino. No, me ha dado hambre de agobio. Si miráis alguna vez por la ventana, veis como la guardia empieza a retirar los cuerpos. Los levantan con magia y en unas camillas flotantes y empiezan a flotar fuera del callejón. Cuando me maten, por favor, evitad que me saquen flotando con magia. Por favor, os lo pido. En plan, somos amigos. ¿Tú quieres que te porten? No quiero pensar en que te vaya a pasar nada, Leorin. Bueno, pero cuando me maten, cuando llegue el día en el que me maten, por favor, si me hacéis este gran favor. Anciana decrépita y muera. Perdona, yo iba a morir joven y preciosa. Intentar evitarlo. ¡Qué ofensa!
Vale, pues Harka y Tizu, vamos con vosotros. Como siempre, el carro os deja en la puerta del portal Ostezante, es un hogar familiar. Recordad, es familiar. Familiar. Familiar para nosotros. Para eso es, que os ya. Que es ya... No es, hijos, no, es ya como vuestra casa. Sí. De hecho, no sé si habéis retirado ya las cosas de allí. Yo sí. Harka sí, vale. Creo pues... que Cornelia también. Bueno, sí. Pues eso es. Entráis y de nuevo os saluda un ambiente agradable, olor a comida, el calor del fuego. Y por supuesto, esa extraña sensación que hace que eso se erice el pelo de la nuca, que es el elefante en el centro de la habitación que tiene forma de pozo. Entonces, vamos a apuñalar a alguien. Primero vamos a hablar con alguien. Y si no me gusta lo que dicen, entonces sí, les apuñalaremos. E intentaremos salir con vida. Apuñalar, sí. Bien. Sabía que eras de esos. Bueno, tú más de quemar, ¿no? Apuñalar está bien. He apuñalado más de lo que he quemado a la gente. Ah, vale. Es muy desagradable quemar a la gente. Huele mal, sí. Huele mal, gritan mucho. Sí, ruido. Es desagradable. Yo voy a... O bien buscar a Yagra en la habitación, o bien dirigirme directamente al reservado donde suele estar Dabil. Puedes ir directamente al reservado. Vale, pues. ¿Sí? ¿Puedes repetir que se me ha cortado un poco la conexión? Ah, que no, que le sigo. Que le sigo. Sí, yo voy al reservado. Vale, vais a ver. Además, lo de que me hubiera dejado de arder el pelo, ya está ardiendo otra ya vez. Ya está otra vez. En naranja vivo, sí. Tienes mucha chispa. Ya ves. Llevándose esta tarde. Es que ayer vi el Castillo Ambulante. Anoche lo terminé. Y hay un fuego muy cookie. Y le dicen eso, que tiene mucha chispa. Vale, que era Calcifer, ¿no? Calcifer, es muy cookie Calcifer. Vale, en el reservado está protegido y guardado, por supuesto, con escoltas Centauri. ¿Ya está o no? Sí, de hecho, uno de los escoltas que están sentados justo en el pasillo para que no puedas acceder a Dabil es Yagra. Vale, pues la miro y le digo: hola Yagra, quiero hablar con Dabil, es urgente. Hey, Harka. Dame un momento. Ahora le aviso. ¿Y conmigo no quieres hablar? No, quiero hablar con Dabil. Vale, parece que es serio. Se da la vuelta y ves desde lejos que David hace unos gestos y Yagra te llama con la mano. Te dice, pasa, pasa. Vale, pues yo voy a pasar y me apoyo en la mesa en la que está David, apoyo la mano y le señalo. Y le digo, ¿se puede saber qué coño estáis haciendo en el callejón del cráneo de troll? ¿Qué no, pasa? Ni idea. Si me lo ¿no puedes explicar tú? Bueno, pues mucho me extraña porque he tardado lo mío en llegar y esperaba que tu grupito tenga, no sé, una red de información un poco mejor. Pero en el caso de que de verdad no lo sepas, el callejón de troll acaba de saltar por los aires. Ha muerto un montón de gente. Oh. Niños. Eso es una desgracia. Sí, sí que lo es. ¿Y sabes qué? Tizu, tú habías visto a Centaurims entre los muertos, ¿verdad? Sí, Centaurims, sí. Centaurims, que
Estaban enfrentándose a Xanatar. ¿Qué tienes que decir de eso? Dávil mira a Yagra. Yagra mira a Dávil. Pues la verdad es que no tengo nada que decirte. No sé quiénes eran. Creo que... yo no he enviado a nadie a... el callejón de troll. Y no me suena que... ninguno de mis compañeros haya enviado a nadie... contra el gremio de Xanatar últimamente. Bueno, pues parece ser que en tu grupo hay agentes independientes que se lo montan solos. Ves que se tensa, carraspea y se cruza de brazos, y... pues la verdad es que es un pequeño problema que tenemos. No, es un problema que tienes tú y que ahora mismo ha explotado al lado de mi casa. Escúchame, escúchame. Hay... es verdad que hay gente dentro de nuestra facción que... no comparte nuestros ideales y que están empezando a desasociarse un poco de nosotros. Puede que hayan sido ellos. Se hacen llamar la Red Negra. Hemos sabido de ellos recientemente, no sé cuánto tiempo llevan actuando. Pues me vas a perdonar, pero menuda mierda de facción que se te... disgrega. Somos mucha gente. Créeme, somos mucha gente. Cada día me alegro más de no haber aceptado vuestra oferta. Mira, Harka, tengo... siento mucho lo que te ha pasado, pero no tengo la culpa. No puedo ayudarte. Solo te puedo decir que si descubro algo al respecto, créeme que lo pagarán. Si han sido ellos. Y que te avisaré. Xanatar, o han sido esa Red Negra. Pero en cualquier caso, tú y yo tenemos un problema, David. Haré lo que pueda por encontrar a quien haya hecho esto. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Ya sabes, ya os dije que no me gustan nada. Que la gente muera en mis calles. No me gusta esta guerra entre clanes y entre facciones. Ya te lo dije la última vez. Quiero acabar con eso. Bueno, pues... yo también quiero acabar, sobre todo si me explota en la puerta de casa. Así que... si de verdad quieres hacer eso... cuenta conmigo. Pero hazlo. Estoy en ello. Si hay que matar a alguien, mataré a quien sea. Pero muévete. Y asegúrate de que esa Red Negra no te apuñala por la espalda antes de que te muevas. No sería la primera vez que pasa. Creo que lo mejor es que te vayas. Algo así. Sí. Tengo mucho que recoger y que limpiar. Y tengo una niña herida que probablemente se quede sin audición en mi habitación. Si me entero de que has tenido algo que ver con ello, aunque sea por inacción, me voy a cabrear mucho. Y si tuvieras algo de decencia, te ocuparías de inyectar algo de dinero a la gente que ha perdido sus negocios y casas y probablemente miembros. Y me giro y me voy a ir. Pregunta. ¿Tizu? ¿Lo estás diciendo a David? Sí. Saca vale. Una de las canicas y el elfo te mira. Esto estaba muerto. ¿Tú sabes qué es? No tengo ni idea, pero si quieres te lo guardo, dice el elfo. No, lo guarda.
Pregunta 2. Ajá. ¿Tú roba pollito? No he robado ningún pollito últimamente. Seguro. Piensa fuerte. Sí, pequeño, no he robado ningún pollito. Que como tú, gente mala, pues igual había robado pollito. Y tú no sabes quién roba pollito, ¿no? Pues no tengo ni idea. ¿No está dentro de nuestros negocios el robo de pollitos? Vale, no me pregunta. Y imitando la chulería de Jarka, se da la vuelta y la sigue. Magnífico. Vale. Pues entiendo que seguís. ¿Vais a volver al... los que habéis de Sune? ¿Vais a hacer algo más? Sí, yo por el camino le voy a preguntar a Tizu qué coño es. Ah, vale. Eso, esa canica que se ha sacado. Ah, pues supongo que me dice estaba que muerto. Estaba muerto. Y es como. Wow. ¿Tú sabes lo que? Gemas preciosas. Ah, no mágico. Diría que no. Es dinero. Ah, vale. No. La gente ¿Son de diferentes colores o son de las mismas? Diferentes colores. Pero en plan esmeraldas del caos de Sonic o son gemas y ya está. ¿Cómo que esmeraldas del caos de Sonic? O sea, ¿dirías que es un coleccionable? Maldita friki. ¿Reúnelas todas para invocar algo especial o...? No, son gemas. ¿Tienen colores cromáticos? O sea, es una de... No, son... ¿O tienen color de gema? Tienen color de gema. ¿Tienen formas distintas o...? Sí, tienen formas distintas. Vale. Pero porque es... sin más, o sea, ¿Qué pantone tiene cada gema? Sí. No, a ver, lo que quiere decir es... ¿Son...? ¿Qué densidad? No. Están sueltas, no tienen. Están talladas de manera diferente, no tienen marcas. Vale. Entonces le digo a Tizu: cuando la gente no quiere llevar encima kilos y kilos de oro, suele cambiarlas por gemas. Son más fáciles de mover, más fáciles de esconder y más fáciles de transportar. Más fácil de robar. Más que un cartucho de 2 kilos de oro, sí, más fácil de robar. Gente tonta. Prefiero oro. Bueno. Se la guardo. Ok. voy a abrir un poco la ventanilla del carro, que huele un poco a pollo sucio aquí dentro. Wow. No lo digo en alto, es como... Jarka es como, bueno... Te ha hecho pedo, dice Tizu. Si se ha lavado hace poco, sí. Está perfecto. Ah, bueno, no, vale. No, te ha hecho un pedo. Voy sobre ventana. Bueno, pues ahora sí que huele mal. Le miro de reojo y le digo... Cuando me eche un pedo, sabrás que lo he hecho. Porque sale fuego. A veces. Avisa, para no estar detrás. No avisaré. Qué mala. Qué mala. Ok. Ahora, a ver, realmente cuando Jarka se tira pedos no sale fuego porque eso es muy... muy poco práctico, pero teniendo en cuenta que los genasíes de fuego tienen un cantrip para lanzar llamas, huele a azufre fijo. Seguro, no, seguro, bueno, aparte de que probablemente huele a azufre, seguro que fijísimo. En su infancia se ha hecho muy popular eso. Son ardores que matan. Eso, y además no tiene un solo pelo en el culo. Está depiladísima. Sí. Wow. My goodness. Ok. Pues de vuelta a los cabellos de Sune. Escucháis fuera, mientras estáis comiendo, escucháis fuera el relincho de unos caballos.
y unos pasos que se aproximan corriendo por las escaleras de madera que dan a la puerta. Y escucháis un pam 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 pam. ¿Está en la madera de la puerta? No, todavía no. ¿Sale? No, no. Oh, voy yo. Voy como muy rápido. Bueno, Lorin me como muy rápido. Abro la puerta. Te encuentras cara a cara con Renair, que se echa encima tuyo y te abraza. ¡Fuera! Me lo quito de encima y le empujo. Quita. Tenéis ahí una pelea intensa y al final sale contigo fuera. Eso. Y ahora me abrazas, imbécil. Y después de que cierre la puerta. Y te abraza. Es verdad que estás bien. ¿Estás bien? No, no tienes nada. Se separa de... No tengo nada. Vale. Pues hace amago de... No te cree del todo, hace amago de separarse y te... ¡No puedes! Te observa. ¡Que me consueles! Vale, vale, vale. Y te vuelve a abrazar. Te vuelve a abrazar muy fuerte. Bien. Bueno, no te has explotado, entiendo. No. No, me he explotado. Y ni nadie que conozca. Está bien. Vale. Ya me puedes soltar, creo. Tenéis que contarme qué ha pasado. Vamos dentro. Pues entra contigo. A la puerta. Te sientas. Hay un fantasma ahí, ¿eh? Que no te des mucho esto. Vale. Cuando veis que Renair entra y está despeinado y acalorado, como que ha venido todo lo rápido que ha podido, y os saluda cuando os ve. Hola. ¿Estáis todos bien? Sí, pensaba que los artistas no iban a mandar a nadie por el mensaje que le habían dicho a Cornelia. Sí, avisaban de que Renair estaba sobre aviso. Sí, de todas formas me ha avisado Leorin. ¿Yo? No. No, me ha avisado. Mirt. Me ha avisado Mirt. Sí, sí. Miro a Leorin, pero estoy... Yo le hago como... Cállate. Igual, no. A ti no te ha pasado nada, ¿no, Renair? No, si yo vengo de otro distrito. Tenéis que contarme qué ha pasado. Cojo la silla y se sienta. Vino para todo el mundo. Ya lo hablamos. La borracha. Empieza a servir el sirviente invisible de Cornelia vino en copas. Pone nerviosa eso. Leorin se lo sirve Cornelia. Una true friend. Muchas gracias, Cornelia. De todas maneras, creo que es mejor esperar a que vuelvan Harka y Tizu. Le hacemos un resumen de lo que sabemos hasta ahora. Y Harka y Tizu supongo que traerán info nueva. Espero. Vale, les podéis ir contando. Le podéis ir contando lo que sabéis mientras esperáis a Harka y a Tizu. Sí. Harka, Tizu. Lo del gnomo y tal. Sí, eso es. Lo de la marioneta esa, ¿no? ¿Lo habéis visto? Pues digamos que Harka y Tizu llegan cuando estáis a punto de acabar el relato. Y Renair os está escuchando atentamente. Yo entro dando pisotones bastante fuertes y ágiles. Y me quedo de pie, me cruzo de brazos. Asomo a ver si está Tizu y está entero. Tizu entra imitando a Harka, pegando pisotones y se cruza de brazos. Es súper cookie, por favor. No puedo. ¿Es bien? Espero que no coja otros hábitos de Harka. Venía ya con ellos de casa, ¿eh? Venía con ellos de casa. No, desde luego. ¿De quién crees que he aprendido todo lo que sé? ¿Estás bien? Digo... Sí, no ha pasado nada. He ido a hablar con Davil, de los Centarim. ¿El elfo ese? Sí. ¿Sabe algo? Me ha dicho que él no sabía nada. De hecho, ni siquiera han llegado las noticias de lo que ha pasado. No sé si me estaba mintiendo o no. Pero me ha dicho que sospecha que no han sido sus Centarims los que han hecho esto, sino una subfacción de Centarims que está separándose de la suya y que está desobedeciendo a su liderazgo.
Al parecer se llama la Red Negra. Bueno, eso dice él. Me ha parecido sincero. De cualquier manera, ahora estamos en el caso. Mird nos ha asignado. Bueno, pues a ver qué cojones es esa Red Negra. ¿Y qué hacen peleándose con los con el Xanatar aquí? No sabemos con quién se estaban peleando. Por lo que hemos podido reunir, que no es mucho. Pero no olía alcantarilla. Misma alcantarilla que Xanatar. Yo sí, saber oler mucha alcantarilla. Esa ser alcantarilla Xanatar. El gnomo, que no hemos confirmado que sea de Xanatar, pero que olía alcantarilla. Alcantarilla Xanatar. Parecía estar. No cualquier alcantarilla. Parecía estar dirigiéndose hacia aquí. Eso. Sí. Sí. Y llevaban gemas encima. Esa información es nueva. Me las ha enseñado Tizu. Sí. ¿Oh? Es raro porque por lo que nos han contado parece que alguien le ha debido robar justo después de la explosión. Sí, nosotros. Sí. No, ¿oh? No, una especie de constructo o... No, otra persona. Eso es... ¿Qué? Pues eso no sé. Fala lo vio. ¿Sabemos cuál es el punto inicial de la explosión? Sí. ¿Dónde estaba ¿Cuál? El gnomo y dónde estaba esta gente con el símbolo? Sí, parece que además antes habían visto una especie de también marionetas, constructos en uno de los tejados. Pero, de todas formas, una cosa voy a decir. Si alguien estaba robando al gnomo antes de que pasara toda esta movida, le tienen que estar robando algo específico, ¿vale? Porque no le han quitado las gemas estas que valen mucha pasta. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, ¿sabéis lo que es esto? Es un intercambio. El gnomo llevaba las gemas. Bueno. Que eran el pago por algo. Sí, igual han pagado. O bien la Red Negra ha pagado al gnomo por información, si es el caso del Xanatar. Quizás sea un desertor. Haya robado algo, un objeto mágico o algún tipo de información, o es al revés. En cualquier caso, sea lo que sea, se lo ha llevado el constructo. ¿Estáis seguros de que las gemas no son algo importante? ¿Puedo intentar detectar magia en ellas? Y tú dejas sus canicas en la mesa. Le he dado lo que no es, perdón. Yo me saco las mías de aquí. ¿El palaca puede hacerlo como... No, como ritual, yo sí, ¿no? Yo sí. Yo tengo Detect Magic. Yo puedo hacerlo sin gastar magia. Pues, quien sea. Pues como veas. Espero que no sea magia, porque llevan mucho rato. Demasiado cerca de mis tetas, como para que me sienta a gusto, vale, si son mágicas. Pues las vamos a dejar aquí y cuando terminemos de hacer el briefing me encargo de ver si son mágicas o no. De momento lo que parece... Vale, me llevo unos minutos. Vale. Vale, mientras voy a beber un poco. Y si quieres ir a ver a los... Creo que siguen dormidos. No, creo que será mejor que estén ellos. Ahí hemos preparado algo de comer. Vale. Y ahí vino. Pues voy a lanzar detectar magia como ritual. Tengo que coger la batería. Pero Harka se va a sentar, va a coger la comida que sea, se la va a poner ahí, se va a coger una copa de vino, se va a poner la botella al lado y va a empezar a comer y a beber con bastante efusividad. Vale. Voy a lanzar detectar magia como ritual. Está ahí. De acuerdo. Pues haces tu magia y te sientas, te concentras. Empleas tus buenos 10 minutos. Tarareo durante 10 minutos. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué la magia tarda tanto? Pero no, nada parece brillar, ni no notas ningún tipo de sensación mágica, de chispa mágica en las gemas. Para comprobar que
el conjuro está funcionando, pues miro hacia abajo, que está mi colgante, y miro alrededor a ver si detecto alguna otra cosa mágica. Detectas... No sé qué tenéis, qué equipación mágica tenéis. ¿Tenéis el collar? Sí, tiene bastantes cosas mágicas encima. La piedra esta de hablar, que ah, la sí. tengo en el bolsillo. ¿Ves que brilla? El anillo este. Sí. El anillo y tiene la bola. ¿Qué anillo? La bola... Ah, la el anillo un, el anillo de... Un dillín dentro. Sí. Y la pistola creo que no era mágica. La pistola veneno esta del drow. No, no era mágica. No, era de pólvora, no. Pues detectas varias, detectas varios brillos que vienen de entre las ropas de Leorin. Que al final es quien más cosas mágicas tiene. Sí, no, pero Leorin, llevas un par de objetos mágicos encima. ¿Yo? No. Ese anillo es mágico. Y llevas algo en el bolsillo. Ah, Y Renair, tú también. Bueno, deja ese cotilla. ¿La gema es magia o no es magia? No, son pues solo... Me las vuelvo a dar. Pues no es magia. Son solo muy caras. Pues para mí todas. No, son mías. son mías. Vale, la mitad para ti, dos. Pues eso. Y tres para mí. Me las guardo. Bueno, vale, ahora que sabemos que no son magia, pero que son muy caras, pues supongo que un poco lo que ha dicho Cerca, pues bueno, estaban haciendo algún intercambio, alguna movida. Lo que no me explico es que volaran por los aires, porque han muerto ambas partes. ¿Alguien lo quería más? El gnomo tenía una daga contra el pecho. Sí, la tenía. Iba vestido de aventurero, nos han dicho. Sí, la tenía agarrada, ¿sabes? Como que iba a atacar o le iban a atacar cuando... Igual entonces no era un intercambio, igual estaban intentando robar. Sobre eso tengo algo que deciros. Sobre eso tengo algo que deciros, dice Renair. Que mira hacia sus manos. Cuando los lores de Waterdeep destituyeron a mi padre, pensé que su larga y negra sombra por fin habría desaparecido. Pero... Y lo cierto es que no quiero saber nada más de él, pero sus espías siguen dándome la tabarra. ¿Espías? Sí. ¿Tienes peña que te sigue y te mira? Sí, no quería involucraros porque son problemas míos. Lo que pasa que ahora creo que esto me encaja. Lorin está como... Estuvieron mirando mientras estábamos en los jardines de la fiesta. Oh, well. ¿De qué forma te encaja esto, Renair? ¿Qué tiene que ver el Sanatar y la Red Negra si son ellos? Busca el tesoro. No sé nada del Sanatar ni de la Red Negra en ese sentido. Bueno, dejad que os cuente. Uno de ellos... Bueno, en verdad sí que tienen que ver, pero voy a empezar desde el principio. El gnomo. El gnomo es lo que me importa aquí. Creo que, si es quien creo que es un gnomo que conozco, se llama Dalakar. Descríbenoslo y yo te digo si es que le he visto. Igual estaba bajito, un poco atascado. Bajito, pelirrojo. No. Ah, vale, sí. Pelo largo. Sí, eso es. Ese es uno de los espías de mi padre que me ha estado investigando durante varios meses. Y hace dos decanas desapareció. De pronto no volví a saber de él. Es un viejo conocido mío. Siempre le he visto con mi padre. Mi padre confía en muy poca gente, pero en ese gnomo, en Dalakar, confía muchísimo. Cuando desapareció, se me hizo raro, así que hablé con gente que sabía que había tenido algún contacto con él y aproveché para averiguar cosas ahora que no le tenía encima. Y lo que averigüé fue que estaba en una misión especial para recuperar la piedra de Golor. Golor se escribe con dos R's al final. Y no sé escribir, sigue la historia. Sí. Y tenía miedo de que los Centarim y el gremio de Xanatar, como has dicho tú, Harka, estuvieran próximos a atraparle. Y... ¿Atraparle a él? A él. Supongo que para... Cuidado, Saren.
¿Qué? El gato creo que está tocando la... Ah, sí, pero ha pasado ya. La ha movido, ¿no? Sí, cuando supo de mi secuestro, quiso obtener más información acerca de los aventureros que me habían rescatado. Y ahí es cuando entréis vosotros y... Creo que el gnomo planeaba acercarse aquí y pagaros porque le llevaseis la piedra de Golor a mi padre, es lo que sospecho. ¿Qué es la piedra de Golor? ¿Pero para qué nos va a pagar a nosotros si somos amigos tuyos? O sea, ¿qué lógica tiene eso? O tú te llevas bien con el gnomo. No lo he entendido, no he entendido nada. Pero el gnomo no te espiaba, pero tú no te llevas con tu padre. Supongo que mi padre quiere seguir controlándome. Y mi padre es mi padre. Es imbécil. Mi padre es imbécil. No entiendo. Entonces, creo Siento empatía por tu situación familiar. No creas que no, pero ha habido una explosión en la puerta de nuestra casa y... Lo sé. Tenemos otras preocupaciones ahora. ¿Qué es la piedra de Golor y por qué nos importa? ¿Pero quién es el gnomo? Yo no lo he entendido muy bien. La piedra de Golor se supone que es... una piedra que abre la cámara en la que están escondidas todas las monedas que robó mi padre a la ciudad. Creo que ya os hablé de esto hace mucho tiempo. Sí, pero dijiste que no existía el tesoro. Pues supongo que igual hay algo de verdad al final. Vale, entonces... Yo sé que no sé dónde está. Lo que decía yo era lo que estaba pasando, aunque no me estaba contando a mí. Es decir, ese gnomo, que no sé si tiene que ver con Sanatar o no, pero ha salido de la alcantarilla, así que recordad, revisar la alcantarilla. Ese gnomo venía aquí a contratarnos, probablemente con esas gemas. Somos 5 personas. Y hay 5 gemas. Y quizá el grupo de la Red Negra lo emboscó y lo mató. Tal vez le robara la piedra de Golor si la llevaba encima. Pero entonces, ¿por qué iba a contratarnos? Pero una cosa. Ha sido el grupo de Ra porque han muerto. Es decir, hay una tercera parte aquí, que es que causara la explosión. El títere ese, ¿no? Se iba corriendo por los tejados. Quiero decir, se llevaría la piedra. Eso de Golor. Vale. Aquí hay una tercera parte. El espía gnomo. Los Centarim. Y quien quiera que les sorprendiera a ambos. ¿Sabemos algo de lo que puede ser esa marioneta? Un constructo, por lo que nos dijo Tali. ¿Pero quién? No creo que sea un constructo. ¿Y qué es? Puede que sea... Perdón, es que tengo apuntado por aquí lo que es. Puede que sea... Maldita sea. ¿Cómo se llama? Es que en Waterdeep hay gente que se dedica a construir cosas que no son constructos, son máquinas mágicas. Como es que hemos visto algo como esto. ¿Me estoy preguntando yo o hay un desfile de máquinas todos los años? Sí, a ver, hemos visto algo como esto. No tenía uno Ulcoria Stone Marrow protegiendo su casa y que era la puerta de su casa. Ese era un constructo, de ese verdad. Ese era constructo, sí, ese no era. Ah, pero ¿cuál es la diferencia entre? Pues que no son. Es que los constructos, digamos que son como más entes mucho más sentientes y los otros son como más simples, son criaturas más simples, supongo. Sí, uno es una marioneta y el otro es una criatura sintiente sintética. Eso es. Semisintiente, al menos. Ya sé la palabra. Autómata. No me salía. Autómata. Vale. Perdón. Eso es. ¿Y cómo podemos encontrar este autómata? No tengo ni idea.
A ver, ¿habéis investigado la zona? ¿Habéis tenido oportunidad? Estamos esperando a que volvieran Harka y Tizu para poder mirar por los tejados por los que se ha ido, ¿no? Probablemente haya geomarcas o... Ya que se vaya la guardia. Pero la guardia ya estaba levantando un chiringuito. Igual, con que esperemos un poco más. La gente lo ve, llama atención. Sí, ¿quién? Tali lo había visto. No ha sido Tali, alguien, no se y Fala. Pues será seguir sus pasos, ¿no? Sabemos dónde lo vio Tali. Deberíamos intentar ir ahora, que seguramente no habrá nadie. Ya estamos tardando. A ver, entonces estamos buscando un autómata que tiene una piedra. Bueno, primero vamos a ver si hay algo en alguno de los tejados donde los han visto. Vale. Gracias. Adiós, Saren. Gracias, gatos. Adiós, Saren. Saren a oscuras. Es que como la lámpara es táctil, a veces los gatos la encienden y la apagan. Esta ha sido la culpable. Renair. Sí. ¿Puedes quedarte aquí? ¿Qué se va a quedar aquí? En los cabellos de Suna, sí. ¿Por? No sé. No me gustaría que se quedaran solos. Vale, aunque después me gustaría marchar porque me gustaría intentar averiguar más cosas sobre lo que ha pasado aquí. Con lo que me habéis dicho. A ver si puedo traeros información nueva. Siéntete libre de hacer averiguaciones desde aquí, pero los niños están arriba y si se despiertan no me gustaría que se despertaran y no hubiera nadie. A ver, les avisamos antes de marcharnos. Simplemente. Igual lo puedo hacer desde aquí. Escribir unas cartas. Bueno, pues el resto que nos vamos, ¿no? Harka está ya en la puerta. A cazar robots. Vámonos. Veis que justo cuando vais a salir baja Chopito del piso superior y Harka te tira del pantalón. Para llamar a tu atención. Es muy bajito si me tira del pantalón. No, pero te coge el pantalón. Bueno, te tira de la camisa, da igual, te coge de al lado y te tira para que le hagas caso. Al principio parece molesta, pero luego le pongo así la mano en el hombro. ¿Qué? ¿Pasa algo? Se me había olvidado, pero. No sabemos nada de nuestro amigo el mediano. Os miro, porque nadie me ha dicho nada de esto. Va, los niños estaban jugando al escondite con un mediano, aquí afuera. Debían de ir con la banda de medianos. Salud. Los cadáveres que había afuera con los instrumentos. Pero preguntamos por él, ¿vale, Chopito? Vale. Sé que se llama Gaspar. Gaspar. Pero le he conocido hoy, pero... No sé dónde está. Vi que su familia estaba muerta. Porque eran los músicos. Y él estaba escondido cuando ocurrió la explosión. Pero no sé si está bien. ¿Podéis buscarle? ¿Sabes dónde se escondió? No tengo ni idea. No le vi. Escúchame. Vamos a hacer lo que podamos. Si está escondido, si se ha escondido bien y los medianos son muy buenos a la hora de esconderse, con suerte no le ha pasado nada. Y estará asustado debajo de, yo qué sé, de los escombros. Y podremos ir a encontrarle y buscarle. Haremos lo que podamos. No te prometo que podamos encontrarle. Pero vale. Haremos lo que podamos. Gracias. Vamos a salir. Renair se va a quedar por aquí, pero en algún momento tendrá que irse. Así que hasta que Nat esté bien, tú eres el jefe. Confío en ti. Sé responsable. De acuerdo. Los cuidaré muy bien. Si tenéis hambre, pedidle algo a Leaf, ¿vale? Vale. Se lo pediremos a Leaf. Le hago así, tof tof, y me voy. La cola de gato. Ay, el Funko. Oye, Vivi.
Es el brazo de tú. Menudo tentáculo. Ya te veo. Tentáculo. Vale. Un momentito. Sí. Entiendo que vamos a salir ya, ¿verdad? Sí. Vale, pues yo con Lorin, cuando se te vaya, o sea, va todo por detrás, cuando sale todo el mundo, o sea, cuando todo el mundo sale por la puerta, como que mira para atrás, va corriendo, en plan, disimulado, a donde Renaer, le da un beso y le señala, en plan, no te explotes mientras no esté. No te puto explotes, porque... ¿Esto lo ve alguien? Porque... y me vuelvo a ir corriendo. Antes de que te vayas corriendo, te coge de la mano, tira de ella y te da un beso. No, te coge de la mano, te tira... Que sí. Y te da un beso y te deja marchar. ¿Esto lo ve alguien? Dramático. Yo espero... Se supone que esperaba que todo el mundo salga. Remoloneando así como. Si Cornelia nota que Leorin no está. Tira percepción. Tira percepción, Cornelia. ¿Puede tirar Tizu también? Sí, tira percepción. Harka, ya te digo yo que le importa. Leorin, tira a sigilo, por favor. Vale. Harka, en otro contexto, a Harka quizá le interesara. Sí, pero no es. Pero ahora no. He pifiado. No. En el momento más importante de la partida has pifiado. ¿Qué has sacado, Leorin? Yo 16 en percepción. Yo 9. Lo veo todo. Vale, lo veo todo. Cornelia lo ve todo. No digo nada. Pero me está mirando. No. Cornelia, digo. Para cuando sales, Cornelia ya... Ya ha avanzado. Bueno. Lori Sampan, pero disimulo. Vale, pues salís al callejón. Cuando la explosión, creo que en la sesión anterior os dije que estabais comiendo, ¿verdad? Sí. Porque habéis ido por la mañana a hacer cosas. Supongo que están oscureciendo, ¿no? Vale, merienda, cena, ¿no? Sí, está oscureciendo. Sí, ahora está prácticamente anocheciendo. Sí, claro. Eso es. Pues deberíamos ir primero hacia donde encontramos a Nar, que era donde estaban los niños. Sí. Y al tejado. Vale. A ver. Me preocupa más ahora mismo Gaspar. No, sí. Pero una cosa, por aquí ha estado un par de días gente. Tizu y yo hemos estado levantando escombros. No creo, o sea, si hubiera estado aquí. O sea, creo que a ese niño ya lo han atendido, ya se lo han llevado. Lo que podemos hacer es acercarnos a la guardia. Vosotros, acercaros a la guardia a preguntar por el chaval y a ver si está vivo. Igual tiene miedo y escondido hasta ahora. Sería un poco raro. Si queréis llamarle, o sea, por nombre. Tizu haría eso. Ya, Tizu, pero este chaval está con su familia. Bueno, ya también la ha tenido que ver, la ha visto. Vale, venga, vamos a dar una vuelta a ver si lo encontramos. Pero vamos a Gaspar. Gaspar. Tirad. Tirad percepción, por favor. 3. 19. 21. 15. 13. 21. Vale, pues. Odriel y Cornelia, escucháis. Un golpeteo venir de dentro de uno de los. ¿Cómo se llaman? ¿Toneles? No, barriles. Que hay en una esquina del callejón. Sí, que hay en una esquina. Sí, que hay una esquina del callejón. Creo que he escuchado algo por ahí. Gaspar, me acerco al tonel. ¿Está ahí el niño? He oído algo. Cuando te acercas, ves a un pequeño niño mediano, agazapado y temblando dentro del. Es pequeño, es un niño mediano. Gabriel, por favor. Los niños medianos son mínimos. Es muy pequeño. Son como 4 veces un humano adulto. O sea, bueno, sí. Es muy pequeño. Una cuarta parte de un humano adulto. Una cuarta parte, eso es. Joder, soy escritora. Te llega por las rodillas. Sí, supongo que no, sí. No te apures. Yo el otro día dije. Esa cosa que gira y da aire para el calor. Y ahora tampoco me acuerdo cómo era. El girador. Eso.
Pues me acerco al barril. Gaspar, soy amiga de Chupito y de Jenks y de Nat. Jodas, que está ahí metido. No me llamo Gaspar. Es otro anime. Uno más. Nada, este no le rescatamos. Poner la cara, bueno. ¿No eres Gaspar? Entonces, lo siento si me he equivocado. No, les dije a mis amigos que me llamaba Gaspar, pero te ganas el pelo. Pero no soy Gaspar. Ah, sí que es el niño. No, no es el niño. ¿Cómo te llamas? Yo soy Cornelia. Me llamo Martem. Hola, Martem. ¿Necesitas ayuda? Oh, quiero ir con mis padres. Joder. Si los llevamos con los niños de momento. Sí, Le avisamos a la guardia. ¿Tienes tíos? ¿Tienes otra familia, Martem? No. Me encanta el que es con tus padres. Bueno, pero tienes más familia. ¿Cómo ves si lo estás? No, qué mal. De acuerdo, lo primero que vamos a hacer. ¿Dónde están mis padres? Salir del barril, ¿de acuerdo? Estoy con mis amigos. Este es Odriel. Vale. Y esta es Jarka. Jarka cuida de Nat y de Jenkins y de Chopito. Bueno, si te gusta el barril, puedes quedarte con el barril si te gusta. Voy a. Cornelia es bajita, entonces igual se queda dentro del barril, pero bueno, lo voy a intentar. Te ayuda. Voy a sacar a Martem del barril. Sacáis a un humanoide muy, muy pequeño. Es como un niño en miniatura. Es mínimo. Joder, no me extraña que no lo viésemos. Agita las piernitas cuando le sacáis hasta que le dejáis en el suelo. Ay, pobre. Vale, Martem, escucha. Te vamos a llevar a nuestra taberna. Allí están... Bueno, tus amigos. Vas a estar bien. Vamos a buscar a tus padres. Y... Tú descansa. Y tienes que estar muerto de frío y de sed y de hambre y de todo. Allí hay comida y vas a poder dormir. ¿Estás herido? ¿Te duele algo? No, justo... No, estaba escondido y cuando escuché la explosión no salí. Me daba mucho miedo. ¿Hiciste ¿No has bien? Visto nada? Bueno, en el barril de al lado mío, que estaba lleno de agua de lluvia, escuché un plof después de la explosión, cuando se me desentaponaron los oídos por el ruido, y metí la mano y saqué esto. Y veis que saca un Una collar. Cabeza. ¿Veis que saca un collar? Collar. Es un collar que tiene uno de los engarces roto. Y a los otros dos tiene como dos bolas como naranjas. Rojitas, naranjas. ¿Es el viento? Voy a hacer un vistazo. Esto me suena un poco, creo. A ver, yo lo miro. A ver si me suena de algo. Tirada arcana. Arcana. Bueno, mira, Lori no va a tirar arcana porque lo que sabe de estas cosas es si esto guapo o no esto guapo. Ya está. Está vale, todo guapo. Oso. Yo he sacado un crítico. Ah, sí. Además, arcana tienes pero ha sacado un 20. Tumba. Odriel está topísimo. Vale, pues. Odriel, tú que estás detrás de ellos y ves el destello del collar. ¿Te suena haber oído hablar de ese tipo de collares? ¿Sabes que es un collar de bolas de fuego? Y que cada orbe del collar, cada cuenta, contiene un hechizo de bola de fuego. Y que si lo lanzas, allá donde cae, todo explota. Ya sabemos que... Cuidado, Jarka. Cuidado con él. ¿Qué? Creo que es lo que ha causado la explosión. ¿What? ¿Es peligroso? Básicamente son hechizos de bolas de fuego contenidos. Cada
cuenta que utilices es una bola de fuego que puedes lanzar y que explota allí donde caiga. ¿Cuántas le quedan? Dos. Dos. Joder. ¿Os importa si me lo quedo? Todo tuyo. Creo que igual deberíamos dárselo a la guardia. Sí. Lejos de mí eso. Por lo menos sí, por enseñárselo. Favor. Sí. Para que sepan qué ha causado la explosión. Sí. La guardia se lo queda todo. Ya sabemos qué ha causado la explosión. Por una vez tengo que dar la razón a Tizu. Cuando miré hacia arriba... No me fío mucho de la guardia. Yo no quiero eso cerca. Dinos, chaval. Cuando miré hacia arriba vi uno de los autómatas que se ven a veces en los festivales. Son una marioneta. Sí, por ahí, son... Y señalo el sitio donde me ha señalado Tali también. Sí, son los autómatas que hacen en la casa de las manos inspiradas. ¿Las manos inspiradas? ¿Qué es eso? ¿Sabemos qué es eso? Nadie es de Waterdeep, ¿verdad? Nadie. No. No, pero qué gente, pero qué hay gente aprendida. Vale, tiradme con... tiradme historia. Amigos míos. A ver, yo no voy a tirar historia. A ver, René, no me ha contado muchas historias. Yo que sé, igual de casualidad. Pues nada, 7. 22. Vale, pues Harka sabe que la casa de las... Acabo de tirar un libro. Bueno, perdón. Harka sabe que la casa de las manos inspiradas es el templo... es como se llama el templo de Gond, que se encuentra... en la ciudad de los esplendores, que es como se conoce también en aguas profundas. Gon es el dios de la artesanía, ¿verdad? Yes. Vale, pues creo que sé dónde está esa cosa. Podremos ir a preguntar mañana. Vale. Pues podemos ahora... ir ahora incluso, pero eso, primero... A ver, que sepamos de dónde ha salido el autómata no significa que haya vuelto ya, pero ahí. Podemos perder la pista. Por eso, tenemos que seguir a la... autómata, ya vamos para allá, porque se ha dejado marcas, si la gente la ha visto. Bueno, primero vamos ahora. Primero vamos a volver y dejar a Martel. No, sí. Supongo que deshacemos los pasos y vamos hacia los cabellos de Sune. Yo no entro, vale. Leorin se queda en la puerta. Estabais diciendo algo, Cornelia, a Leorin, creo. Cuando Leorin se queda fuera. Eso, y Leorin no. O sea, todo el mundo entra y Leorin se queda fuera porque ya pasó, o sea. Pues fuera de pasa el niño que se llama. Que no se llama Gaspar. Gantem. Se llama Martem. Martem. Y Cornelia, pues se queda. Me quedo fuera también. ¿Ya has tenido tu ración de besos de hoy? Cornelia. Que seas mi amiga. No solo no te libra de ser partícipe en la rifa de hostias, sino que probablemente tiene más papeletas. Y ahora mismo, aunque Tizu es el que más tiene, te estás acercando peligrosamente a tener el mismo número de participaciones. No pretendía molestar ni... No te tienes que esconder. No me estoy escondiendo. Y esto era una amenaza amistosa. Lo siento. No te disculpes, si te disculpas. Ahora me siento mal por amenazar. No me hagas eso. ¿Tú para qué miras? No mires. Solo quería saber a dónde habías ido porque no estaba. Y he entrado y estabas ocupada y... O solo mejilla. Solo mejilla, Tizo. Gracias por preocuparte por mí, Cornelia. No hace falta. Pero gracias. A que solo ha sido mejilla, Cornelia. Solo se han dado un beso amistoso a la mejilla, Tizu. Solo uno. Solo uno. Un beso amistoso, como se los doy a mi tía. Exacto. Pues eso. ¿Ves? Te hago una demostración, Tizu, y me empiezo a inclinar lentamente para darle un beso a la mejilla. Tizu se empieza a alejar lentamente. Le dirijo con mis labios hacia la puerta.
Para que entre. Va a la puerta. No, yo me asomo un poco, pero solo saludo a Renard con la mano. De lejos. Francia, hola. Tizu también le saluda a Renard. Vale, pues. Saluda con de Marderais total. Después de este momento siquiera incómodo. O sea, más Renard se queda. Habrá saludado de vuelta. ¿Qué? Habrá saludado de vuelta. No te he entendido. Habrá saludado de vuelta. Ah, habrá saludado. Sí, ha saludado de vuelta. después de este momento incómodo, entiendo que salís a la calle. Y ya. ¿Y cuál es vuestro destino? Vamos a intentar seguir los pasos del autómata, ¿verdad? ¿Vamos hacia la casa de las manos inspiradas? No, a ver. No se supone que queremos seguir los pasos del autómata. No ir al sitio donde se supone que ha salido, ¿no? Eso después. Pues vamos hacia la tienda de Tali e intentamos encontrar ahí un rastro. Vale. Pregunto, ¿eh? Sí, ¿no? Y subir a los tejados, a ver. Eso no... Lori nos pregunta. ¿Eso no deja un rastro mágico o algo? ¿Eso no se mueve con magia, el automata? Puede que no se mueva con magia, no sé cómo funciona. Pero las piernas no dejan un rastro mágico. Bueno, sí. Pesará mucho, es de metal. Si ha estado en tejas, habrá roto tejas. Vamos a mirar. Pues vamos a intentar subir a los tejados. Vale, tirad de investigación cuando estéis en la zona para ver si veis alguna forma de subir a los tejados. 10. 12. No. He clicado donde no debía. 17. Ya, yo nada, no, yo... Investigación. Yo 12. Cornelia tiene 17. Uh-huh. Yo 11. Vale, ¿quién ha sacado más de 15 entonces? Cornelia. Vale, pues quienes habéis sacado más de 15, veis que hay una zona de... detrás de... bueno, cerca de la tienda de Tali, en la que hay unas cajas de madera, probablemente en la que tiene suministros, que están apiladas de tal forma que permiten acceder a un pequeño tejadito desde el que se puede subir a más tejaditos. Pues me pongo a trepar. ¿Hace cuánto escalar? Vale, pues supongo que al ver a... Que me llevan esas tiradas. Atletismo, no sé. Entiendo. Tizu saca el garfio. Tizu saca el garfio y le engancha la cuerda. Dos. Tiro atletismo. Tengo un más uno atletismo. Esto va a ser entretenido. Bueno. 19. Yo he sacado un 2. Esperad, Tizu, tú tienes un garfio. Natural. Sí, tengo un garfio. Pero vale. Da igual, porque Cornelia, como ya os dije una vez dio una clase de circo. Así que. Una vez. Creo que la tirada es oculta, la tiras tú. Y si sale bien, se engancha. Y si no sale bien, se engancha mal. Y cuando empiece a escalar, me la pego. Pero solo tú sabes si está bien o no engancha o no. En su día, cuando lo leí, funcionaba parecido así. Vale. Yo he sacado un 10, así que no sé qué hago con mi vida. Yo 11. No entiendo cómo he podido sacar un 10. Tengo más 5. Pues. Pues ha sacado un 5. Tizu. Tiras el. Bueno, agitas el gancho, lo lanzas y se pierde en la oscuridad. Ves un destello y escucháis un clon, 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 y la cuerda se queda quieta. Cuando tiras de ella, parece que está ajustada. Parece que has conseguido engancharlo en algún sitio. Yo estoy arriba ya. Sí, tú estás arriba ya. Harke, ¿qué habías sacado? Un 2. Vale, venga, Harke, esto no es tan complicado. Harke, veis cómo intenta uparse, pero no hace más que tener problemas incluso con la primera caja. Está muy torpe, le resbalan las piernas intentando subir. Es como. Pues y no consigue subir. Odrien.
¡Vamos, Arca! ¡Vamos! ¡Dame una J! ¡Dame una A! ¡Dame una sube aquí arriba! Le doy inspiración de bardo. ¿Vuelvo a tirar o sumo la inspiración? O sea, es un 2 natural. A ver, le tiendo la cuerda y Lorin dice, agárrate la cuerda. Y no, está bien enganchada. Tienes que esperar porque está usando la Tizu. Tendrá otra ella, ¿no? Supongo. Ah, tienes tú. Ah, bueno, pero cuando... O sea, a ver, yo no he tirado un garfio de escalada. Pero solo hay un gancho. Por eso. O sea, a ver, pero después de la Tizu sube... Pero, sí, has tenido problemas, usa tú la cuerda. Sí, bueno, a Tizu no. Tengo que decirle lo de si consigues subir o no, pero bueno, mientras estás esto tenéis que esperar a que suba a Tizu. Odriel, ¿tú qué habías sacado? Porque soy un cutre. ¿Qué habías sacado? Pero es que no se te ha escuchado. 10. Vale. No se le ha oído. 10. Vale, Odriel consigue subir a la primera caja y a la segunda, pero tiene dificultades para subirse al tejadillo y está ahí parado. Mientras Tizu sube tranquilamente por las paredes, apoyando las patitas y enganchándose a los ladrillos con las garras de las patas traseras mientras sube. ¿Qué tal escondida? O sea, que estoy aquí arriba. Bueno, depende. ¿Cómo si estás asomada? Escondida estoy aquí arriba. Si estás asomada, no estás nada escondida. Me echo un poquito para atrás y le doy una patadita pequeñita al gancho, solo para moverlo un poquito. En plan, que se sacuda, no para soltarlo. Vale, Tizu... Vamos a tener... En plan, necesito agitarlo un poco. Para darle un sustillo. Tizu, ves como tu cuerda cae ligeramente como 30 centímetros hacia abajo y se vuelve a quedar enganchada. ¡No sé volar! ¡No sé volar! Tizu, ahora te vienes. ¿Estás bien? Me pongo debajo. O sea, estoy bien, ¿no? No me he caído... Qué caótico maligno ha sido eso de golpe, Cornelia. Qué va, es caótica buena. Caótica buena, aquí todos son caóticos buenos. Yo no. Vale, pues Tizu consigue subir y Leorin supongo que intenta subir por la misma cuerda. Sí, bueno, le he dicho a Harka. Ve tú ahora si quieres. Ah, luego vale. Pues cuidado, Harka. Cuidado que está floja, la voy a volver a hacer. Voy a volver a hacer. Pues... arriba, Tizu. Ayuda a Tizu a subir cuando llega arriba, ayuda a Tizu a subir y digo, ¿estás bien? Casi se suelta el gancho. Ay, gracias, Chi, gracias. Pues Harka, puedes tirar con la inspiración. Ten cuidado, Sí, susto. Un 20 natural. ¿Cuánto dura la inspiración? Vale, pues no gasta la inspiración, voy a subir. O sea, la primera ha sido muy torpe, pero la segunda ha sido como... Casi, a quedar mal. Casi ni poso los pies, subo apagándome. En plan, pues luego voy yo. Luego a Leorin por detrás. Vale, pues tú ya has tirado Leorin, ¿verdad? Y te había ido bien. Yo había tirado antes de lo de la cuerda, un 11 había sacado. Vale, pues la cuerda te da baja la dificultad, así que puedes subir sin problemas. Cuesta un poquito más que lo que le ha costado a Tizu y a Cornelia, pero... Ah, no problem. Al final conseguís subir todos, con más o menos problemas. Yo, y os encontráis encima del tejado. Yo ayudo a Leorin. ¿Qué? Cuando Leorin llega arriba, ¿sí? Yo la agarro del antebrazo y tiro de ella. Gracias. Vamos, Odriel. Odriel, la cuerda, agárrala. ¿Quieres ponértela alrededor de la cintura y tiramos para subirte? Porque es que con la armadura yo no sé cómo cojones va a subir. Puedo moverme con la armadura, ¿no? Sí, no, ya, pero bueno. También puedes esperar abajo, o sea, quiero decir... No. Se va a perder toda la diversión. Es otra opción que tenéis. Tiro otra vez. ¿Tiro otra vez o cómo lo hago? O sea, habéis tirado una vez y habéis sacado un 10. Y ahora si vas a cogerte de la cuerda, puedes volver a tirar. 21. Vale, bueno. Pues subes estupendamente. Perfecto, tiene la cuerda. Es la cuerda mágica de Tizu. Todo el mundo se cae, pero entra la cuerda arriba. Muchas gracias, Leorin, pero puedo moverme, gracias. Vale, pues tranquilo. Una vez arriba, supongo que queréis investigar, así que podéis tiradme una tira de investigación. Sí.
Un 20 natural. 10. 22. 13. 12. Vale, pues Harka, Harka y Cornelia, ¿veis? Desde arriba podéis ver perfectamente la explosión, en la zona de la explosión, y veis los barriles donde estaba el collar de bolas de fuego. Si os ponéis justo encima, al lado de donde estaban los toneles de agua de lluvia, y miráis hacia vuestros pies, veis que las tejas, hay algunas tejas rotas y alguna teja que tiene marcas, y si os fijáis bien, veis que el rastro que han dejado es como de virutillas de metal, pero no veis nada más. ¿Y por el tejado alguna otra teja rota o...? ¿La por dónde se ha podido ir? Veis tejas, algunas tejas rotas más, pero no sabríais decir si estaban antes o no. ¿Habéis visto algo? Estas virutas de metal. ¿Y qué? ¿Son que el constructo se ha cagado o...? Título, abre una bolsita y mete las virutas dentro. ¿Tiene pinta de que esas virutillas son de que se ha desgastado el constructo al subir o al bajar o al caer? Sí, que son trozos porque le ha afectado la explosión. No, son más bien de desgaste. Por ejemplo, cuando los coches se chocan y dejan esas marcas de mezcla de metal y pintura, es ese tipo de es roce, es por un roce. Sí, más que nada. ¿Cómo? Si se puede saltar a algún otro tejado desde este tejado. O sea, ¿hay algún otro edificio que esté cerca? ¿O solo puedes bajar a la calle para salir? No, puedes continuar bastante. Además, el callejón en algunas zonas es estrecho, así que puedes saltar y venir. Es una forma de moverse que... Es posible moverse por aquí arriba. ¿Y podemos intentar seguir el rastro al roce de los metales estos que va dejando el bicho? No encontráis un rastro como tal. ¿Es posible que se fuera por el suelo? Si recordáis, bajó y se marchó por el suelo. Creo que aquí no vamos a encontrar mucho más. Estoy bastante segura de haberlo investigado todo. Entonces, nuestra mayor pista sigue siendo la casa de las manos inspiradas. Pues vamos para allá, por aquí no se puede tirar. Pero aún así, mañana me gustaría bajar a las alcantarillas. ¿O podemos bajar ahora? No. A ver. ¿Qué hora es, Delia? Es noche, pues empezarán a ser ya las 10 de la noche. Vale, porque la cosa es, nos interesa ir a que lo de las manos esas esté abierto o cerrado. Si me pregunto. Es un templo, los templos cierran. Ah, no lo sé. ¿Podrían los tiempos cierran? Sí. Claro, a ver, hay templos. Al público sí, entiendo. Claro. Pero. Normalmente, a ver, a no ser que no sé, que sea algo urgente y necesites. O que sean una panda de workaholics. Como los de los tíos encerrados. De cualquier modo, si algo me han enseñado las novelas de detectives, es que los rastros se enfrían. En los templos, igual cierra al público, pero puede que todavía allí habrá gente que viva de manera continua. Pues vamos para allá y ya está, ¿no? Sí, creo que es lo mejor. Pues ya está. Pues ahora hay que bajar. Yo bajo por las cajas, con cuidadito. Vale. Haced una tirada de atletismo para bajar, por favor. ¿Puedo tirar con acrobacias? ¿Y yo? Puedes. ¿Atletismo o acrobacias? Me vale cualquiera de las dos. Pues voy a tirar con acrobacias. Yo 18. La pifia. Joder. Pifia. 23. Yo la digo acrobacias. 23. Hop, 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 hop. Vale, yo os comento. Somos igual de atletas, tanto tú como yo, Cornelia.
Harka se iba a chulear. ¿Sí? Sí. Harka se iba a chulear. Yo... Y coge la cuerda y... Tienes inspiración, ¿eh? Da igual, he sacado una pifia. Cojo la cuerda y quería bajar en plan... Bajar directamente usando las manos como si fuera una barra de bombero mientras daba un poco de impulso para chulearme. Pero a la primera se me han soltado las manos y he ido en plan de... ¡Wow! Y he caído en plan entre los escombros. ¡Plof! Eso te vas a comer daño. Sí, efectivamente. Están viniendo flashbacks de cuando Harka se cayó de las estanterías esas. ¿Me caí? No, Cornelia se cayó de una ventana. Cornelia mientras se cayó decía, yo de puedo la hacer ventana. Esto. Sí, vale. Yo puedo hacer esto y que vi una clase de circo. Y además se cayó de manera muy ridícula, efectivamente. Has tenido mucha suerte. Bajar de cara por una cuerda. Has tenido mucha suerte. Y al caer entre los escombros, has dado justamente con una plancha de madera que se ha roto bajo tu peso, amortiguando parte de la caída. Y te has hecho 3 puntos de daño. ¡Ah! Estoy bien, no os preocupéis. Harka, Cornelia, solo tengo baja, el orgullo herido. Termina de bajar por las quejas. Hop, hop, hop. Odriel hop. Baja más o menos bien. Y le ayuda a levantarse. ¿Estás bien? No, no, estoy bien. Bueno, tengo aquí unas cuantas astillas. Me refriego las manos. Y ves no, que no, no hace falta. ¿Seguro? No ha sido nada. Sí, no. Orgullo herido, más que nada, no te preocupes. Con eso no puedo curarlo, lo siento. Ah. Bueno, yo... Yo bajo un poco, creo... pero bajo. Yo vale. Creo que hubiera sido una... Hay que saber caer. Hay que saber caer sin matarse. Es una habilidad que hay que tener. Y que a mí me costó mucho aprender. Claro. Bueno... Tampoco estoy segura de que la tengas muy dominada. Yo confío en ti, Cornelia, pero... Oye, Tizo ha bajado. Tiro acrobacias. Soy el último. Habéis bajado. Acrobacias o Athletic, whatever you want. ¿Athletic o acrobacias a elegir? O... Sí, podías elegir cualquiera de las dos. Acrobacias. Ah, vale, que Tizo no baja. Vale, había entendido que sí. 21. Pero supongo que bajo por la cuerda sin muchos problemas, imagino. Pero bajas muy elegantemente por la cuerda. ¡Wii! Lo cual es como restregárselo a Harka después de que se haya pegado la hostia, padre. No, Harka está ahí como... No es buena idea, la próxima vez escuchamos escalera. Voy a escalera, Tizo. Si no lo habéis usado. Bueno, ¿cómo de lejos está el templo este de las manos? ¿Cómo sea? No lo sabéis, tendréis que... No sabemos dónde está. No, podemos preguntar. Súper bien. Podemos parar un carro. Sí, vale. Es otra opción. Cornelia invita. Quiero decir, no soy yo quien se ha quedado con el pago que era para los 5. De un gnomo que. De un gnomo que venía para espiar. Que venía para contratarnos. Tengo que decir. He hecho una teoría. Bueno, eso ya lo averiguaréis o no, depende de lo no bien que... Paro un carro. Que lo oculte. ¿Qué teoría, Tizo? ¿Eh? ¿Qué vale. teoría? Era una teoría lo de que las canicas... Es una teoría, sí. Son canicas. ¿Pero Cornelia sabe lo de las canicas? Ah, sí, lo había visto. Sí, Cornelia es verdad. Se ha mirado, ha utilizado el tetar magia. Cornelia ha tenido las canicas a la mano y Cornelia sabe el valor de las pollas. Cierto. Sí. Ah, ¿sabes? Ah, no, pero no sabes el valor de estas joyas, ¿sabes? El valor de las joyas. No, pero... Ay, qué pena probablemente... que no me las... Ay. Sí. Vale. Puedo hacer una estimación. Pues intento parar un carro. Vale, te das un ratito en ver un carro pasar, porque ya son horas bastante tardías. Y os cobra lo de siempre, que creo que eran al final 3 monedas de cobre. Tres. No lo sé. El precio varía dependiendo de la persona. Ok, si es de noche, pues igual. A mí me cobra menos. Yo ya tengo carne de socia. Sí. Y... Bueno, a partir de ahora invito a lo pago a otra persona el siguiente porque me he quedado sin monedas de cobre.
Vale. Chica, pide cambio. Ya no tiene cambio. Eso es, ya no tiene cambio. Vale, pues... ¿Quién se queda sin monedas de cobre? La tonta de Cornelia. La otra persona en pagarlo sabe quién va a ser, ¿no? Podemos andar. También. Tú ya no pagas los desayunos. Bueno. Montáis en el carro. Que nos lleven. Eso es. Y... tras... nada más no recuerdo dónde estaba esto. Vale. Están en el distrito marítimo. A la casa de las manos inspiradas. Vale, os dice el cochero os dice que está en el distrito marítimo. Y tardáis nada, poquito en llegar, unos 15 minutos. Que está cerca del distrito norte, que es el distrito en el que os encontráis. El distrito marítimo es el distrito rico, os recuerdo. Es uno de los distritos ricos más junto con el distrito del castillo. Y os deja junto a un edificio que parece una mezcla entre un templo y un taller. Tiene una en el piso inferior tiene hay zonas que son parecidas a las del taller de Tali y de Ember y Abby, que son zonas en las que parece que se abren unos grandes portones, probablemente para trabajar con ellos abiertos. Y luego hay unas puertas centrales grandes, que suponéis que es la entrada principal, la que es al propio templo. En el suelo veis que hay restillos de aquí y allá, de madera, virutas de madera, virutas de metal... Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Entramos. Vale. Cuando os acercáis al templo, reconocéis el... Bueno, al menos Harka reconoce el símbolo de Gond, un engranaje dentado con cuatro radios, colocado justo sobre la puerta. Y cuando levantáis la vista, porque algo os llama la atención, veis que en el tejado hay una silueta con forma humanoide. La figura extiende un brazo y suelta un diminuto gorrión de metal en el cielo. El gorrión hace una serie de piruetas en el aire, pero llegado un momento, gira bruscamente en dirección a vosotros y se dirige en especial hacia Odriel. Odriel, tienes un turno para intentar parar. Tienes la prioridad. ¿Cómo intento pararlo? Puedes hacer un ataque. Este gorril nos ha enterado que ya tenemos pájaro en la party. ¿No puede intentar cazarlo o algo? Puedes intentar atraparlo, supongo, pero viene con mucha velocidad. Supongo que le puedes intentar hacer grapple, sería, en este caso. ¿Qué es eso? Agarrar. Atletismo contra su atletismo. Eso es. ¿Atletismo entonces? ¿14? Vale, te digo ahora. No lo paras. Y el pájaro impacta contra ti, haciéndote 2 puntos de daño. Al impactar contra ti, se convierte en un amasijo de engranajes y metal y cae a tus pies. ¡Au! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Ha sido un ataque o es un accidente? Creo que era un pájaro. ¿Bien? Sí, ¿Cómo? Simplemente me ha asustado más que otra cosa. ¿Pero si te han lanzado eso desde allá arriba? ¡Ya! ¡Menuda hostia! Tizu se ¡oye, tú! Grito. Oye, tú. Cuando volvéis a mirar hacia arriba, la figura se ha vuelto a meter hacia el interior del
del edificio. Y pues voy a entrar al edificio si puedo. Os dirigís al edificio, pero aquí termina la sesión de hoy. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Sí! Os quedáis con el misterio en la boca. Saboreando. El gorrión en la boca. ¿Qué tal? Cojo el gorrión, le arranco la cabeza con la boca. Yeah. Se ha hecho engranajes. Y además Tizu les ha apuñalado los engranajes. ¡Muere! 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 Bueno, creo que la sesión de hoy ha estado bastante interesante. Me ha gustado muchas escenas que habéis tenido. Y me ha parecido que lo habéis hecho muy guay. Y me lo he pasado súper bien. Y está muy, muy guay. Espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Sí, muy bien. Sí, es sí. Como, ¿por qué se acaba? ¡Ah! Porque hay que acabar en algún tenemos momento. Tenemos a Leorin y a Renair, dando cervecitos debajo de un mar. Más bien, más bien. ¿Esto no lo sabéis? ¿El qué? Esto no lo sabéis, que se dan besitos. Ya, pero bueno, eso lo sabe Cornelia. Sí. Pero Rafa lo sabe. Sí que lo sabemos. Pero a ver. A mí me lo han dicho. Pero a ver, sí que sabemos que... Sí lo sabéis. A ver, Leorin engaña a cero personas. Quiere decir... Lo que no sé es que le ha besado ahora, pero que está liada con Renair, sí lo sé. Sí, sí, sí. Leorin engaña a cero personas. Bueno, lo intenta. Leorin engaña a una persona. Así que es ella misma. Muy real, muy real. Pues nada, vamos a despedirnos y nada, a la gente que nos está viendo, espero que os haya gustado la sesión de hoy. A mí me ha encantado y... Y nada, nos vemos el próximo día. Acordaos de seguirnos en Twitch, en Twitter. Acordaos de que las suscripciones, si tenéis Amazon Prime, son gratuitas. Y eso, dadle... Se tienen que renovar todos los meses. Es lo malo, que se tienen que renovar todos los meses. Pero dadle a suscribiros si os ha gustado. Y si no, hay un montón de canales super guays de rol en español a los que podéis apoyar. Y eso es. Muchas gracias pero esto por... Está guay. Sí, este está guay, este mola. Y nada, eso, con el dinero os juramos que con el dinero lo que hacemos es mejorar el material, mejorar los streams y en general mejorar el canal, la calidad del contenido. Así que apoyadnos, porque si nos apoyáis tendréis aún más cosas, más chachis, mucho mejores. Así que nada, nos despedimos. Chao, hasta la próxima. Adiós. Chao.